¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Detente y Acelera, el maravilloso mundo de la mecánica automotriz. Quiero agradecerle a la familia Gómez la oportunidad que nos brinda de poder llevar este proyecto televisivo a ustedes una vez más, luego de estos 13 años que estamos llevando este programa de televisión, el primero en la historia de la televisión costarricense, único en su género. De verdad, muchísimas gracias por esta confianza y credibilidad a este productor. Hoy con un programa espectacular, hoy vamos a empezar con ese tema que siempre hablamos, la importancia de la salud visual. ¿Por qué? Recuerde que cuando usted maneja su vehículo, se convierte en un arma si usted no tiene las condiciones correctas de visión, porque puede que no vea a alguien que va pasando, puede que el sol le refleje la vista y entonces usted no pueda ver bien, y ahí es donde se dan estos accidentes. Hoy tenemos en vivo aquí con nosotros al doctor Esteban Celedón de la óptica Nueva Visión, y tenemos a Yarelis Rojas de Laboratorios Prats, quien también va a compartir con nosotros un ratito de este conocimiento, de todas estas tecnologías que uno está buscando, y los tenemos aquí con nosotros. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Bienvenido. ¿Cómo está, don Alexander? Qué gusto que esté con nosotros, doctorcito. El placer es mío, siempre muy contento de venir a la casa de Detente y Acelera, ¿verdad? Que es un gran placer para mí poder compartir con todos ustedes el día de hoy, tener la compañía de Yarelis. Por supuesto, Rojas. Bienvenida, Yarelis, qué gusto que esté con nosotros. La presencia femenina siempre es importante. Total. Definitivamente, total. Por fin se engalan, aquí solo feos venimos. Sí. Bienvenida, Yarelis. Gracias, muy amable. Hoy vamos a hacer unas preguntas que realmente pues he ido guardando durante mucho tiempo, doctor. Cuando hemos ido a su consultorio para hacer la grabación de los sketches que traemos acá al programa, siempre me habla usted de tecnología, siempre nos habla de los lentes que son personalizados. Es un tema que me gustaría, tal vez si es posible, ampliarlo en este momento. ¿Se puede? Tal vez. No, por supuesto, claro, estamos para servirles principalmente a todas las consultas que los televidentes pueden llegar a tener. Efectivamente, algo que nosotros nos caracteriza es óptica Nueva Visión, siempre trabajando con lo último en tecnología, siempre vamos a estar en la vanguardia con lo último, tecnología en punta, por decirlo de alguna forma. Por eso pedí hoy la gran ayuda y asistencia de Yarelis, que nos ha asesorado de una manera pues extraordinaria en lo que son nuestras dos clínicas, tanto en Cartago como en San José. Algo que a mí me gusta tratar como de ir rompiendo, ¿verdad? Este tipo de paradigma, por decirlo de alguna forma, es cuando los pacientes llegan, me dicen o llegan a pensar que todo lente es igual, todo lente es el mismo. Nos quedamos estancados en el plástico, nos quedamos estancados en el famoso policarbonato que actualmente lo llegan a vender, por decirlo de alguna forma, o promocionar como un lente moderno, un lente. Pero es lo último, ¿no? No, señor. ¿Cómo? Nosotros tenemos aproximadamente más de 4 años de estar trabajando con el laboratorio Prats, que ya ahorita Yarelis hará un poquito de presentación sobre el laboratorio Prats. Nosotros tenemos más de 4 años de lente policarbonato. ¿Por qué? Porque tenemos lentes que la parte que le gusta al paciente, la parte estética, que me quede más delgado, más liviano, más resistente, y la parte que me gusta a mí, lente que ópticamente hablando le ayude a mejorar la visión al paciente, que tenga menos aberración, que tenga más campo visual, un lente que ayude a estimular un poquito más lo que es la visión del paciente. Yo recuerdo, vamos a ver, recuerdo que... Bueno, uno usa lentes que son un poquito gruesos. Ajá. Pero me acuerdo que usted trajo una tecnología que nos presentó acá hace varios años, en que los lentes habían cambiado. Ya no eran gruesos, ya no eran aquellos fondos de botella que, lamentablemente, así es como de lo que le tocaba a uno usar. Sí, y ahora son delgaditos, y vea, ya uno no se ve como metido en una pecera. Ya sí, uno claro. No se ve así. O sea, sí, claro. Y tal vez algunas personas se van a identificar conmigo porque a mí me pasó. Sí, claro, eso es lo que yo quiero compartir con todos ustedes, la gran teleaudiencia de Detente y Acelera, es que no todos los lentes son iguales. En el campo o en el área de óptica, por decirlo de alguna forma, es sumamente amplia la tecnología, como comparémoslo con los celulares. Si vemos cada vez, cada año, cada 8 meses, un celular nuevo hace algo diferente, así es a nivel de la óptica. Nosotros manejamos lentes, estoy hablando de lentes que quedan sumamente delgados, que estimulan muchísimo más la visión. ¿Y cómo es eso? Porque nosotros le damos control y seguimiento a nuestros pacientes. Entonces, por eso nosotros buscamos una alianza fuerte, estratégica, para dar un mejor servicio como es
Prats, Laboratorio Prats. ¿Y este laboratorio a qué se dedica? Cuéntenos, Yarelis, ¿cuáles son estos logros y estas cosas que han hecho? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Yarelis Rojas. Pratt es una empresa que ha incursionado desde 1969 en Europa. Tenemos tres laboratorios, uno en Barcelona, uno en Madrid y uno en Portugal. Y en Centroamérica tenemos el privilegio de poder contar también con Pratt desde 2010. Y hemos incursionado todos los años con tecnologías nuevas, siempre de acuerdo a las necesidades de cada usuario específicamente. Nosotros todos los años hacemos lentes nuevos de acuerdo a las necesidades que cada día vamos prolongadamente necesitando los usuarios, desde niños hasta las personas de la tercera edad. Bien, ahora, hablan ustedes de tecnología y dicen que los lentes no son los mismos. O sea, vamos a ver, el mismo policarbonato que yo me puedo encontrar en un lugar, que me imagino que es el mismo que está en todos lados, ustedes me ofrecen una tecnología diferente, personalizada para mí. Bueno, en materiales, nosotros tenemos un material que el policarbonato realmente en Europa nunca tuvo auge, nunca tuvo ninguna trascendencia. Realmente se ha usado en Latinoamérica de una manera por resistencia al impacto, pero por salud visual no pudo entrar nunca a Europa. En Europa realmente no se pudo trabajar, entonces nosotros tenemos un material que se llama MR8, que es el sustituto del policarbonato para adelgazar, para ser liviano. Y muy importante, en ópticamente la salud visual es muy importante y nosotros manejamos una calidad óptica transparente de un AVE de 42 que ahora mismo lo podemos ampliar con la información del doctor a los pacientes. Claro, bien, ahora, cuando se refiere a AVE, perdón. Eso te iba a preguntar, dice, el habla técnico. Cuando se refiere a AVE, Yarelis, es aberración cromática. Muchas veces tenemos que entender, son cosas que no dicen, cuando manejas un lente policarbonato y entre más alto el defecto refractivo, el centro óptico se hace más chico. ¿Qué quiero decir? Que por donde yo veo, o sea, como pueden observar, yo tengo estos lentes, son bastante grandes, no significa que yo voy a tener todo el aumento en un policarbonato en toda la lente. Eso solo un policarbonato lo encuentro en un centro óptico que es como si en el puro centro. Entre más alto el defecto refractivo o más grueso tenga yo la lente, mi centro óptico se hace más chico. Por ende, la zona periferia se aberra, es lo que se llama aberración cromática, lo que ahora se comentaba ella. Entonces, por eso es cuando nosotros llegamos y, decimos que el policarbonato se ha dejado de usar y mejora la visión, eso es una razón, que te da más campo visual, por ejemplo. Pero, por ejemplo, digamos, ¿cuánta gente, y eso pasa ahora, cuántas personas estamos frente a una computadora, frente a un celular, al televisor o inclusive una tableta? La gente dice, bueno, es que yo me protejo con el famoso antirreflejo, ¿ok? Número uno. Dos, ¿cuánta gente llega y dice, yo el antirreflejo no le pongo porque vieras qué malo me salió, se me escarapela mucho? Tres, ¿ustedes sabían que existe una tecnología que está diseñada en un lente para aquellas personas de call center, notarios, la manicurista, mecánicos. El mecánico que trabaja en la parte de detalles, sí, por todo, supuesto. Todo ese tipo de cosas, un lente que te va a ayudar, que cuando trabajes de cerca, donde tu ojo realiza un esfuerzo visual más grande, estés más tranquilo, estés más relajado. ¿Cómo? Exactamente. Con respecto a diseños y tratamientos. Exactamente. Entonces, no estamos hablando solamente de ponerle antirreflejo. Y eso es como yo trabajo en una computadora, entonces yo le mando antirreflejo y la solución a mi problema. No es así. Ahora, el antirreflejo y estos otros que yo he escuchado de gente que ha ido a otros lugares, por supuesto, no a la óptica, no a visión, me dicen que se les quiebran, se caen y se astillan y aquí y allá, que eso es un problema. Yo le voy a hacer una pregunta, es de Yarelis. ¿Qué garantía en óptica no visión damos sobre la capa antirreflejo? La garantía siempre va a ser de un año. Increíble, un año. ¿Un año? Cuando usted normalmente va a otro lado y lo que te dan es un mes o máximo tres meses. Y tenemos una garantía antirreflejante un año porque tenemos 14 capas por cara interna, 14 capas por cara externa en la lente oftálmica. Vean, le voy a enseñar. ¿Qué es lo que hago yo? Saco mi pañuelo, mis anteojos y les hago así. Pero hay una gran diferencia cuando usas una lente con quartz ultra. Que es un antirreflejo más moderno. Cuando tú tienes una lente, siempre todas las lentes oftálmicas se van a llenar de un poco de polvo, se le va a caer el agua cuando está lloviendo, cuando estamos cocinando, dependiendo del uso. Igual salpican. Las mujeres, sí, sí. Grasa cuando facial, las mujeres también crema. Nos ponemos muchas cosas en el rostro. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el antirreflejo quartz ultra que obviamente le ofrece Prats? Es que
cuando tú tengas la lente y la vayas a limpiar, va a ser más fácil la limpieza, vas a poder hacer en dos ocasiones. Con los anteriores antirreflejantes que han venido atrás surgiendo, bueno, con lo que se ha ofrecido en el mercado hasta que vino Prats acá con Quartz Ultra, le hacemos 10 veces al antirreflejo y no se quita la mancha de las huellas dactilares, no se quita la grasa, no se quita el polvo, no se quita la mancha cuando estaba lloviendo y que entramos luego a interiores. Entonces, es una gran diferencia a la hora de tener un antirreflejante de marca Prats. Claro. Y en este caso lo tenemos en Nova Visión. ¿Y solo Nova Visión? Es el número uno con más cantidad de clientes y ventas que tiene nuestro país. ¿Por qué? Porque solo calidad. Así es. Muchísimas gracias. ¿Se sabe una cosa? Le voy a comentar algo aquí entre nosotros. El doctor Esteban Singh, como que yo conozco varios doctores en tema de óptica, pero yo no conozco a alguien que, mire, Australia, aquí que se va para Europa, que va, parece una hormiga, anda en todo lado llevando capacitaciones, aprendiendo, trayendo tecnología para la mejor visión de los costarricenses. Alguien que se ha preocupado realmente. Muchas gracias. Bueno, esta alianza que tienen con ustedes, quien se quieran meterse ahí en el internet, que es el laboratorio Prats, y se va a dar cuenta que son un monstruo y que son una estructura muy establecida, fuerte, consolidada desde hace años. Y saber que respaldan a la óptica Nova Visión, a uno le da la confianza de poder ir donde un profesional. Y respaldamos en garantías y en adaptación, porque tenemos un gran problema con los progresivos. ¿Ah, sí? El dolor de cabeza de que no quiero usar el progresivo, porque no, doctor, mejor deme el bifocal. Ay, doctor, horrible el bifocal. Horrible. Mire, doctor, es que yo no quiero porque no me adapto al progresivo. Es que vengo de X ópticas y luego ellos me han dado un progresivo y me salió sumamente carísimo. ¿También? Y entonces tienen el temor. Cuando ya de una vez le damos la certeza, la confianza, la seguridad, las garantías, que es más importante, de poder usar un lente progresivo con Prats, pues quedan definitivamente contentos, hasta manifiestan que manejan un monofocal, que siente que no hay mareo, que siente que no hay aberraciones, que sienten comodidad y confort. Eso es importante. Yo te iba a preguntar, doctor, obviamente esta alianza estratégica surge de esas investigaciones que usted hace para llegar a lo mejor y ofrecerle lo mejor al costarricense. Pero ante todo esto, doctor, ¿cómo está esa visión de una persona como vos que dice, esto es lo mejor, yo quiero lo mejor porque quiero lo mejor para el costarricense? Manejas unos precios súper accesibles, unos aros espectaculares, ahora hay nueva colección de aros. Sí, muchas gracias. Doc, ¿cómo se te ocurre? Doc, ¿cómo se levanta en la mañana el doctor y dice, vamos a luchar por esto porque esto es lo mejor para la gente? Sí, muchísimas gracias. Primero que todo, es decir, lo número uno es que nosotros damos un servicio de salud visual. Eso es lo primero que todo. Nosotros no tenemos una venta de anteojos. Nosotros damos servicio de salud visual. Nosotros te tomamos la presión del ojo, te hacemos fondo de ojo, eso en cemento anterior, te hacemos lentes de contacto y un montón de cosas más. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que queremos es realmente asesorar un paciente, ver las necesidades de mi paciente, no solo a nivel refractivo. ¿Qué quiero decir? Que yo le mando las gafas con cierta graduación y se acabó. No. ¿A qué se dedica usted? ¿Qué edad tiene usted? ¿En qué entorno se desenvuelve? ¿Y qué usted espera de sus lentes? ¿Usted qué espera sentir en sus ojos? Entonces, es donde nosotros nos dimos la tarea de buscar un laboratorio con un portafolio amplio, súper, súper amplio, que tiene Prats. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han ido y le han ofrecido lentes progresivos? Ok, dejemos aparte si me fue bien o me fue mal. ¿Cuántos han ido y le han ofrecido lentes progresivos y cuántas veces le han puesto ustedes a elegir entre diferentes progresivos? Yo me di la tarea de buscar los mejores 6 progresivos para decirle a mi paciente, ese es el indicado. Un progresivo personalizado, un progresivo solamente para trabajar, un progresivo solamente para manejar, un progresivo para adulto mayor, un progresivo para primera vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros vemos, tenemos esta herramienta, en el buen sentido de la palabra nos aprovechamos con esa cartera de clientes, de productos, que tiene, nosotros podemos llegar a asesorar a nuestros pacientes de la mejor manera. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no hablamos un poquito, ya que estamos hablando un poquito de carros, mecánica, ¿no? ¿Qué sí, le parece? Es que estamos en esto. Como no, hablemos un poquito, que ahora la gente se nos queja mucho, Yarelis, que el famoso, la luz de los carros, el famoso LED. Ay, qué hora, caramba, eso
esos LED me encandilan. Sí, a veces son muy fuertes, claro. Y sí, cuando uno viene conduciendo y se encuentra un carro con LEDs y queda uno como un zorro encandilado. Claro, queda uno así un poquito, pues mareadillo, ¿no? Sí, sí, sí. Hablemos sobre un lente diseñado exclusivamente para conducción y luego que ofrezcamos algo muy bonito, porque no solo es un tipo lente, porque puedo usar un lente para de noche, como también para el día. ¿Eso lo tiene el laboratorio? Sí, todo. Nosotros tenemos monofocales. Si una persona no es usuaria de progresivo, tenemos un monofocal que se llama Neo Drive, que trae un antirreflejante exclusivo para las personas que quieran manejar de noche y de día. Igual, y ayuda para la gente que va, como decir, que va sobre carretera, sobre neblina, igual le ayuda el Neo Drive. Opa. Y tenemos un progresivo que se llama B-Max Drive, que son exclusivamente con las mismas tecnologías y las mismas cualidades y las mismas garantías del Neo que le hemos estado mencionando. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de tratamiento, estamos hablando de un lente con un tratamiento con un filtro azul que le va a ayudar al paciente a, en la noche, a que el encandilamiento de las luces pueda ser mínima, que a la hora de poder conducir sobre neblina sea igual un poco más clara la visión para poder conducir. Igual de día, cuando tengamos una conducción de día, nosotros también tenemos ese mismo Neo Drive para que puedan los rayos de la luz pueda ser menos impactante en el ojo para poder enfocar y conducir, claro, de alguna manera mejor. Claro. No. ¿Dónde lo consigo? No, excelente. A veces. Yo quiero eso. Le digo a todos los televidentes ahora, tal vez como conoce como los nombres, E-Max, Neo Drive. Sí, eso va a estar complicado. Pero no, eso es muy sencillo. En Óptica Novisión lo puede conseguir. Yo solo quiero invitarlos a que nos visiten y hacen la sucursal de Cartago en San José, el 2553-1896 o el 4030-2278. Yo les invito a que nos llamen o en nuestro Facebook también, Óptica Novisión CR, le den me gusta a nuestra página de nuestro muro de Facebook y pueden sacar una cita. Y yo personalmente los voy a atender y también a la vez los voy a asesorar. Entonces, usted me dice qué es lo que usted necesita, qué es lo que usted quiere, cuál es su expectativa y en Óptica Nova Visión, ¿cómo se llama? Ese lo vamos a solucionar. Muchísimas gracias, la verdad es que súper agradecido. Yo creo que en este tema hay muchísimo más de la que cortar, como uno dice, ¿verdad? Una pregunta, antes de que nos vayamos, porque claro, ya me están diciendo que tenemos que ir a corte. A mí me dijeron, por eso me estaba despidiendo. Sí, ya nos pasamos de los 7 minutos. Okay. Llevamos 20. Estos lentes que usted vende, Doc, ¿tienen un respaldo, una certificación o algo así? Claro, por supuesto. Todos los lentes vienen certificados de España, vienen con el laboratorio Prats. Entonces, vienen con la prescripción que yo en este caso le estoy dando al paciente, con el tipo de lente, el diseño. Viene todo certificado. Adicionalmente con microfibra, aparte que usamos microfibra y líquido para limpiarlo, para que ese antirreflejo moderno que le estamos ofreciendo a ustedes les dure muchísimo aún más. Entonces, ¿no lo puedo limpiar con el pañuelo? No. No. Tenemos una franela que le damos siempre en los progresivos de una visión sencilla, que es de microfibra, para que puedas limpiarlo más fácil. Y no tienes que hacerlo con ese. Que con esto. Sí. Ya entendí. Regañado y todo, Doc. Más o menos. Sí, estoy viendo. Oiga, que me agarró así porque si me hubiera agarrado con la camisa. Mucha gente lo hace. Hay un tema en este caso. Realmente la gente piensa y le tiene temor al antirreflejante y dice, es que no, el antirreflejo a mí me da temor usarlo. No, doctor, lo quiero sin antirreflejo. Más bien deben de pedir todas las lentes de Nova Visión con antirreflejo, porque todas. Es cuando menos se van a rayar las lentes. No decimos que no se van a rayar, van a evitar que las rayas sean más rápidas que se produzcan. Sí. No solo la pida, nosotros las mandamos, porque sabemos que a nivel de salud visual eso es lo mejor, eso es lo que yo tengo que darle a mi paciente, porque yo le doy calidad. ¿Y qué es lo más importante? Es el respaldo. Entonces, doy el respaldo. Y me ha pasado mil veces, no, que se me raya. Si se le raya el antirreflejo, se le cae, se carapela, me lo trae y yo se lo cambio sin ningún problema. ¿Me puede recordar el número telefónico y la dirección de los dos super mega espectaculares locales que tenemos? Super 2553-1896 y el 4030-2278. Visítenos en Facebook, Óptica Nova Visión CR, por favor, y muchísimas gracias. Gracias, doctor, de verdad, por habernos acompañado. Gracias por el acompañado. Espacio, el gran espacio que nos dio, muchísimas gracias. No. Gracias. Ni menos, oiga, no podía ser menos. Muchísimas gracias. Yarelis, muy amable por acompañarnos. Doc, siempre esta es tu casa. Vamos a irnos a un corte comercial. Enseguida regresamos con más de este el maravilloso mundo de la mecánica automotriz, aquí en Detente y Acelera. Ya regresamos.
En Romano Autogás somos los expertos en conversión de sistema de gasolina a gas LP para su vehículo. Contamos con amplias instalaciones y el más completo stock en repuestos. Con nuestro sistema, usted economiza hasta un 50% en el consumo del combustible de su vehículo. Póngase en contacto con nosotros. Somos Romano Autogás, los expertos en gas LP para su vehículo. Qué increíble, de verdad, uno lo que aprende del tema de la salud visual y la importancia que tiene esto. Porque nosotros, en el tema de lo que somos mecánicos automotrices, usualmente tenemos que estar viendo cosas pequeñas. Definitivamente tenemos que tener la vista en buenas condiciones. Don Cristian, ¿usted ya se hizo el examen de la vista? Estoy a punto de hacerme, si Dios lo permite. ¿Dónde se lo va a hacer? En donde el doctor Esteban Singh. Así es, papá, porque la gente de Repuestos y Rectificación Copa, la casa del cabezote, hace las cosas bien hechas porque todo lo ve como tiene que ser. Así tiene que ser, Alex. Papá, si cuénteme de esta maravilla que me trae hoy, porque estoy como loco, yo nunca había visto esto, contame qué es eso. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos, es un placer estar una vez más aquí con ustedes compartiendo. Alex, hoy vamos a hablar de un tema importante. Ajá. Que se da frecuentemente. Y se hace en los talleres y se hace mal. Ajá. Resulta ser que dicen, mi carro de vez en cuando humea, de vez en cuando no. Uh-huh. ¿Qué es? ¿Qué es eso, Ale? Bueno, hay dos factores. Ajá. Cuando humea y cuando no humea, dependiendo del color del humo, ¿verdad? Ok. También que es una de las cosas importantes. Ajá. Si el humo es negro, si es azul o si es blanco. Ok. Cuando es blanco, sabemos que es condensación del agua que está dentro del sistema de escape. Okay. Eso lo aprendí de Rivera y de Gerald, que fueron los que me enseñaron. Estamos bien. Cuando tenemos humos en otras coloraciones, pueden ser que está quemando el aceite o tenemos problemas de combustible, una mezcla muy rica. Algunas veces en el diésel pasa que mucho combustible, un humo, ¿qué color? Azul. Ah, no, bueno, perdón, negro. En diésel negro. En diésel negro y en gasolina azul. En gasolina azul y puede ser tal vez por qué. Sellos. Ok. Bueno, básicamente sellos, anillos. Eso es lo que se recomienda. Yo recomendaría incluso muchas veces, antes de hacer una inversión, ¿verdad? Pues revisar. Revisar no cuesta nada. Ok. ¿Y qué es lo que desearía uno? Yo recomendaría siempre, o la gente, que quiero hacer énfasis en una cosa, queridos televidentes, vea. Un vehículo no solamente es nada más gasolina y aceite y dele gas y jale, ¿no? Un carro necesita mantenimiento preventivo. Sí, definitivamente. Se necesita estar cambiando sellos de válvulas. ¿Cada cuánto se tiene que cambiar un sello de válvula? Ya, yo le voy a decir la verdad. Depende de la calidad del sello de válvula y depende del uso que usted le dé al vehículo, es lo que hay que tomar en cuenta. Pero yo recomendaría por lo menos cada 20.000, cada 30.000 kilómetros, como las bujías. Ajá. Sí, señor. Mira, y trajiste aquí material. Sí, aquí tengo... Óigame, pero ese es el sello caro. Este es un sello de Vuitton. Esto es buenísimo. Eso es un sello de Vuitton. Voy a ponerlo aquí adelante. Sí, es el famoso sello azul. El sello azul, este es carísimo y es buenísimo. Bueno, carísimo digo yo, es lo mejor que hay en el mercado. Es que hay sellos de 200, 300, 500 pesos. Ver qué lindo, ver este qué interesante, aquí lo vemos. Excelentísima la toma ahí. Está volando el compañero con Así esa es. Toma. Tengo una pregunta. ¿Qué características tiene este producto que yo voy a encontrar en Copa, la casa del cabezón? ¿Qué es esto? Permiso. Déjemelo ahí. Voy a ponerlo aquí para que lo podamos ver. No se me adelante. No, ahora me vas a decir qué es este anillito. ¿Qué características tienen los sellos? Ajá. Todo sello válvula tiene que tener varias. Dentro de eso se encuentra flexibilidad a la hora de apretar con la válvula para que el aceite que pase sea nada más la película necesaria de lubricación. Bien. Otro, que no, con el tiempo no tienda a tostarse o a quebrarse, porque eso nos va a permitir un desgaste anormal de aceite. Bien. O consumo anormal de aceite. Pero Alex, un error que se está cometiendo hoy por hoy es que la gente o los mecánicos, mucho taller, como no sabe qué tipo de sello válvula, entonces le monta el que le calce. Ajá. Y así no es. Todo sello válvula tiene su código, tiene su marca y tiene sus medidas que se deben de respetar. Eso que usted tiene en la mano ahí, ese pequeño alambrito, sí, ¿qué es? Eso es como decir un resorte que nos va a dar la presión en la parte superior del sello. Ese es el que nos va a dar la presión necesaria para que apriete con la válvula. Ya sé dónde va.
va aquí. Ajá, exactamente. Oiga, ¿cómo aprendió una en la par suya? Vea, en un ratito. Cuando instalamos un sello válvula, no es nada más de que nada más lo instalamos y ya. Un sello válvula tiene su ciencia para colocarse, tiene su manera profesional de hacerlo. Tenerlo ahí así como lo tenés. ¿Ahí? Esa es la parte interna del sello. ¿Ve ese biselado que tiene el sello ahí? Allá arriba, sí. Ese biselado, ¿para qué cree usted que viene ahí? Yo me imagino que eso lo que tiene que ser es como un labio para evitar que el aceite se salga. No necesariamente. Ese bisel que viene ahí es para que le ayude a entrar con la guía. Entonces pueda entrar fácilmente sin que se rompa. El sello Vitón o el sello azul, como se le conoce, es un sello meramente elaborado, una calidad excelente, ¿verdad? Es un sello meramente de verdad. Aquí tengo una guía. Vamos a ver. Aquí tengo un ejemplo de una guía. Vamos con esta. Aquí te voy a prestar tu lapicero antes de que se lo pierdan. Los lapiceros aquí se pierden. Sí, yo sé. La gente de Promer dice que el lapicero se pierde. Pues la salvada que tenemos a Federico, que nos da bastante lapicero. 500 lapiceros mandamos a hacer. Cuénteme qué es lo que tengo aquí ahora. Bueno, esa guía que tengo ahí y esa válvula, ¿verdad? X guía y X válvula. ¿No? Okay. Vamos. La válvula es esta pieza que vemos acá. Ajá, esa es la cabeza de la válvula. Y esta que estoy moviendo. Y ahí está el orificio donde van los cojines, los famosos chanchillos. Los chanchillos del seguro. Que van a sostener la chapita arriba para que no se salga, ¿verdad? Exacto. Ok. ¿Qué logramos apreciar en esta válvula? Ajá. Va, subámoslo un poquito más. ¿Usted ve, cómo ve ese sello puesto ahí, Alex? ¿Qué le falta a ese sello? De lo que hemos hablado, ¿qué le falta? El resorte. Ok. ¿Está pellizcado, papá? Sí, está pellizcado. ¿Le falta el resorte? Súbala un poquito más para que se logre ver. Dele vueltitas ahí. Si usted logra ver, ese sello está mal puesto. Véalo. Ahí donde va girando se ve torcido, ¿lo ve? Ay, sí, mira, está inclinado. Ok, eso es un sello mal instalado. ¿Y por qué? Es más, si usted lo analiza, ¿por qué? Porque el sello tenía la medida más parecida a la válvula, pero internamente no era igual a la guía. No, internamente no era igual al grueso de la guía. Aunque tengamos el diámetro arriba del orificio del mismo grueso de la válvula, hay que recordar que el diámetro interno del sello tiene que ser proporcional al grueso de la guía. Y mira, y de verdad está. Entonces, por eso es que cambian sellos y el carro sigue muchas veces mal. Ahora, esa válvula, hágale para arriba y para abajo, deslícela y va a sentir. ¿Qué sentir? Se pega. Se pega. Entonces, no corre, ¿dónde corre parejo? Ok, aunque la guía sea la de la válvula y el sello no está bien, ¿qué vamos a tener un desgaste de qué? Del sello, sí. Del mismo sello se va a desgastar y fuga. ¿Y por qué cree que ese resorte no está ahí? ¿Por qué no está el resorte? Yo diría que se lo quitaste a propósito para que yo preguntara. No, ese resortito no está ahí porque estamos haciendo fuerza de un lado del sello válvula. Entonces el resorte se va a brincar. Ok. Porque el resorte lleva la tensión necesaria específica de fabricante para X válvula o X guía. ¿Y cómo debería de ser en buenas condiciones? Porque este lo vemos, bueno, hasta torcido, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Sí, sí. Aquí tengo. Oiga, ¿cuántas veces pude haber cometido yo este error? ¿Qué pena? Aquí tengo esta válvula y tengo esa guía. Aquí está este otro, lo voy a poner a la par. Ajá. Ese está bien instalado. Voy a darle vuelta. Ajá. Ah, y mira, y sube suavecito. Óigame. Ajá. Qué diferente. El que sabe, sabe. Sí, y el que no. Sí, y el que no. Es presentador de televisión. Vea, y eso que no tiene lubricación, ¿verdad? Oíme, esto es suavecito. Y vea, voy a girar los dos. Ajá. Miren ustedes. Ahí, para que lo vean. Vea uno que queda bien sentadito. Es más, pareciera que ni vuelta le estoy dando. Velo en la cámara. No. Qué interesante esto. Alex, con un sello válvula, el sello válvula únicamente no tiene la función de él, o sea, la función no es solamente evitar que tenga consumo de aceite, no es eso, es darle una vida útil a la válvula, es mantener la guía de la mejor manera posible, o sea, el sello mantiene la lubricación exacta que se requiere de X fabricante. Cada 20,000 kilómetros deberíamos de... Yo recomendaría cambiar por lo menos cada 20,000, cada 30,000 kilómetros, o por lo menos una revisión. ¿Cómo reviso? Simplemente quitamos tapa válvulas, alumbramos con un foquito si se puede ver y vemos, tocamos, punzamos ahí, vemos si el sello está tostado, está quebrado o lo que sea, ¿verdad? Es que el calor los tuesta. Por supuesto, nada es eterno en esta vida, nada es eterno. Es que hay gente que no entiende eso. Pero la dicha que tenemos de tener un profesional como vos que viene aquí y nos explica. Ya, porque si no fuera porque repuestos y rectificación Copa manda a una persona con conocimiento aquí y nos explica, yo te digo una cosa, yo voy a seguir valorando que cambiar. Ahora, ¿cuánto valen los sellos?
Un promedio. Cuatro sellos, digámosle un carrito, cuatro cilindros. Digámosle un carrito, cuatro cilindros. Hablemos de un carrito, 16 válvulas. Bueno, 16 válvulas son más o menos 14,000 colones en sellos. ¿Y cuánta vida útil le puedo ganar al vehículo? Estos sellos azules tienen la ventaja que duran 3-4 veces más que un sello convencional. Podemos entonces pensar que yo puedo poner el sello azul y puedo valorar cada 60,000 kilómetros. Podría ser. Podría ser, pero es que es indiferente, no podemos hablar de tiempo, porque hay vehículos que no van a tener diferentes trabajo. Usos, ¿verdad? Tenés hay razón. Que tomar en cuenta que el vehículo, cuando está ya porque no está moviéndose, no está haciendo un trabajo. Sí, en un alto fuerza. Está trabajando. Hablemos de trabajo, fuerza. Sí, tenés razón. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Una revisión de esas, un taller bueno, Randall Rivera, Gerald, cualquiera de ellos... Compo autos también se puede hacer, no hay ningún problema con eso. Okay. Incluso nuestras válvulas que exijan sello azul, ahí se puede ver las válvulas, la calidad de válvulas que nosotros manejamos. Ladito, permítame que aquí de este ladito veanme aquí el que se lea bien ahí qué es lo que dice. A ver, nosotros manejamos válvulas de equipo de fabricante en Japón, hecho original, son originales, fabricantes de partes originales, son las válvulas que nosotros trabajamos. 2494-6884 8410-6321 Rectificación y Repuestos Copa, La Casa del Cabezote. ¿Alguna promoción que tengamos? ¿O te vas a esperar a las llamadas telefónicas? Nos esperamos a las llamadas telefónicas. Está bien. Cuando uno vaya a buscar los sellos de válvula, tiene que exigir sello azul del que vende. Rectificación y Repuestos Copa. Porque tienen garantía y duran tres veces más que los demás. Sí, señor. Garantizado. Y no lo digo yo. Ya está. Hay montones de mecánicos en estos momentos que los han usado y saben que no estoy mintiendo. Porque Rectificación y Repuestos Copa es la casa del cabezote. Somos la casa del cabezote. Listo. Vamos a ir a un corte comercial, ¿te parece? Sí, es claro que sí. Y enseguida regresamos con más aquí en Detente y Acelera. Amigos de Cyclo Industries, el día de hoy le tengo para cada uno de ustedes una línea de productos que nació desde el año 1959, la cual es la línea de lubricantes Cyclo. Estos productos no solo nacieron para el sector automotriz, sino también lo podemos ver desde la línea industrial, marina, agrícola y también equipo pesado. Si también pueden verlo, Cyclo pensó en cada uno de ustedes, facilitándoles por medio del color que ustedes puedan distinguir sin ningún problema estos productos. Los colores variados nos permiten que ustedes no necesiten leer la etiqueta. Sencillo, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista pueden encontrar anticorrosivos, también lubricantes y productos que nos ayuden en todo lo que es el sector industrial o automotriz. Si quieren más información acerca de estos productos, pueden encontrarnos a nivel mundial o también incluirnos dentro de su página web www.cycloindustries.com. También en redes sociales, como lo son Twitter y Facebook. Y encontrar videos de aplicaciones en nuestra cuenta en YouTube. Recuerden, Cyclo Industries tiene productos de alto rendimiento profesional para los profesionales.
Qué maravilloso es conocer de este tema de la mecánica automotriz, tan amplio, tantos criterios, tantas ideas, tantas cosas que traen nuestros panelistas, y aprendemos tanto en el tema de la mecánica. Y en esta oportunidad, de la mano del profesor Randall Rivera, del Taller San Esteban. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, usted, don Alex. Gracias al señor para servirte. Feliz de ver este montón de cosas, pero primero presentame tu empresa y entramos con todo esto. Así es, un cordial saludo a todos los televidentes que nos sintonizan a través de este programa Detente y Acelera. Es un gusto entrar a sus hogares. Tomen tu tacita de café y síganos a través del canal 42. Por supuesto. Taller San Esteban está ubicado en Cartago, San Rafael de Unamuno, el bosque de la escuela 900 metros este. Número telefónico 2552-6768, 2552-3373. Número de WhatsApp para cualquier consulta 7287-6684, y estamos para servirles. Excelente. Rivera. Alex. ¿Qué es este laboratorio que me trajiste? Es un padre? Mini. Sí, es un mini. Oiga, pero es vean. Es un mini, vea. Vea, esto es un laboratorio. Vean ustedes aquí. Uh-huh. Mire usted. Esto es un laboratorio. Así es. Esto es lo bonito de la mecánica. Cuando ya entras en este tema, donde ya es tecnología, donde ya definitivamente es más que socar y aflojar una tuerca. Sí, Alex, ya eso es del pasado. Ahora necesitamos ser técnicos en el diagnóstico automotriz, sea motores diésel o sea motores a gasolina. Resulta que, vamos primero a presentar, Alex, si gusta me ayudas. Yo soy el modelo. Esto que tenés en la mano es un inyector de última generación que se conoce como inyector de alta presión o sistema de riel común. Este inyector que tienes en la mano también necesita de un mantenimiento correctivo y preventivo. Más preventivo cuando vamos a las gasolineras, estamos acostumbrados a nada más a fuliar el tanque, uh-huh. O algunos no andan tan fuliados los tanques, pero sin embargo hay que hacer mantenimientos. Aquí en el centro de la mesa, ya Alex. ¿Ya qué? Podemos mostrar aquí esos productos. Ah, perdón, ya sí, vamos para el otro lado, chino. Yo estaba aquí de modelo, hombre. Espérate, ahora voy de modelo con este otro. Ok, aquí, Alex. ¿Así? Sí, gracias. Okay. Tal vez se enfocan que existe un equipo profesional para dar mantenimiento a los inyectores que Alex estaba mostrando del sistema Camonriel. ¿Cuál es la ventaja de este producto? Que no necesitamos ningún tipo de manguera de aire, no necesitamos ningún otro aditamento. Solo necesitamos saber cómo instalarlo. Aquí. ¿Ya termino aquí? Sí, Alex, gracias. Ya, muy amable. Sí. Aquí ahora, tenemos, ahora aquí tenemos. Esta, este. Exactamente. Esto, Alex. Esto te lo cobro aparte, ¿eh? Bueno. Aquí estoy. Resulta es un sistema que trabaja con el tarro de limpieza de diésel, nada más se enrosca de esta forma. Ok. ¿Verdad? No lo vamos a enroscar para no producir aquí fugas. Bien. Derrame, sin embargo, aquí está el trapito. ¿Sí? Okay. Aquí está el trapito. ¿Y qué quiere que haga? Entonces, si solo tengo dos manos. Sí, no, así está bien. Okay. Entonces, este sistema, que vamos a ponerlo por aquí para que vean que ahí está. Okay. No se va a poder leer. Ok, no se va a poder leer porque pero no hay problema. Okay. Y está de cabeza. Este es el sistema que se utiliza para darle el mantenimiento preventivo a esos inyectores de riel común. Okay. Cuando decimos preventivo es que tratamos de quitar el carbón, tratamos de quitar los barnices que se produce del depósito de combustible del vehículo. Uh-huh. Muchas veces, Alex, muchas veces, gracias. ¿Ya? Sí, ahorita mostramos el de gasolina. ¿Me siento o quédate aquí? Quédate aquí. No, lo que usted mande. Quédate aquí. Resulta que hemos notado en el taller que llegan vehículos con ese sistema Camonriel que nos indican de que hacen giras largas, qué sé yo, Turrialba, Limón, y el carro se apaga. Uh-huh. Se ahorillan, inmediatamente le dan ignición, dan arranque y volvió a encender. Sospechen de que el sistema Camonriel tiene un sistema de seguridad que cuando detecta agua el sistema para protección, el vehículo se va a apagar. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Primero, que hay que bajar el tanque de combustible y darle mantenimiento, quitarle todos esos sedimentos que muchas veces la bomba está suministrándolos en los tanques de combustible. Este es el producto que tenemos aquí. Tal vez si la cámara uno se acerca para volver a mostrar el producto que es en aerosol. Vamos
a ver, vamos a poner aquí. Sí, no, tenemos las tomas de apoyo. Ajá, ahí lo dejo, quietito, para que vean de que los talleres automotrices utilizamos este tipo de equipo para poder darle mantenimiento a sus vehículos. Lo que Alex mostró que al inicio es que también una vez que limpiamos con este tipo de aerosol el sistema Camonriel, vamos a medir si los inyectores están equilibrados. Cuando digo que están equilibrados es que no están retornando más de la cuenta. Cuando un inyector, como el que yo tengo en la mano, cuando un inyector empieza a retornar más de la cuenta, tenemos problemas de golpeteo en el motor, tenemos problemas de humos, tenemos problemas de consumo excesivo de combustible y apagonazos en el motor. Entonces, no es de extrañarse si ustedes tienen alguna falla en los motores Camonriel, pero también en los tradicionales, como es este inyector, es un inyector tradicional. Ese tengo lo quietecito. Ajá, ahí. Es un inyector tradicional que tiene una punta, vean ahí, en el puro centro. Uh-huh. Vamos a indicarle aquí. Ahí. En el puro centro, ahí es donde atomiza este inyector. También se le da un mantenimiento preventivo. Pasamos del combustible diésel al combustible gasolina. Vamos a mostrar este otro en aerosol. Uh-huh. Ahí está. Ahí lo tiene el compañero. Para la limpieza de inyectores, como vuelvo a repetir, no necesitamos más que un equipo de adaptadores para diferentes marcas de vehículos, llámese Toyota, llámese Nissan, llámese Isuzu, incluso a carros europeos, Mercedes, BM, ¿verdad? Cada vez se pone un poquito más difícil desmontar los inyectores de un motor, puesto que los motores traen tecnologías muy avanzadas. Este aerosol que limpia los inyectores tiene la facilidad, primero, que es muy rápido hacerlo y lo podemos medir con un banco de gases. Cuando vemos que los gases están muy altos, ejemplo, 0.6 de CO y no pasó Riteve, muchas veces cuando aplicamos estos productos, ese porcentaje de CO o de HC disminuyen drásticamente, igual en los etanos de un diésel. Esa es una de las pruebas que se hacen en Taller San Esteban, que no solamente es limpiarlos, sino hacer las mediciones necesarias para verificar si ¿cómo se llama? La medición es correcta. También, Alex, porque aquí el tiempo apremia, resulta que... Quería hacerte dos preguntas, pero ya se me olvidó la primera. Ok, dame la primera. Ya se me olvidó. Bueno, entonces, ahorita te acordás de las preguntas. Aquí tenemos otro producto que es el de... El limpiador de cuerpos de aceleración electrónicos. Aquí tiene limpieza de cuerpos de aceleración electrónicos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Resulta que cuando nosotros ponemos filtros genéricos, no originales, en el sistema de admisión, esos filtros genéricos logran pasar el polvo hacia la cámara de combustión o hacia el cuerpo de aceleración. Cuando el cuerpo de aceleración se ensucia, vamos a tener problemas de aceleración repentinas o vamos a tener también consumos excesivos de combustible. Ya me acordé de la pregunta. Dígame, compañero. ¿A dónde llamo yo para que me hagan todo el servicio de lo que me estás hablando? Ok, Taller San Esteban, número telefónico 2552-6768, 2552-3373, número de WhatsApp, porque pueden hacer la consulta, 7287-6684, y estamos para servirles. Quiero decirles de que este sistema de mantenimiento preventivo funciona y lo puede contactar con Taller San Esteban. Excelente. Pero hay algo importante que tengo guardado. Dime. Yo tengo un as bajo la manga. Diga, saque esa as sobre la manga. Sí. Ajá. Vea lo que pasó recientemente, que me pasaron el chisme. Mire este me papá. Me contaron. Me contaron que andabas en México dando una capacitación. Como 500 personas. Mire, papá, cuénteme, sí. ¿Qué pasó ahí? Ahora sí hable, papá. Alex, gracias a toda la colaboración de un equipo de trabajo que hemos llegado a México a dar a los muchachos de ingeniería la parte de diagnóstico vehicular. De hecho, viene un muchacho a hacer una pasantía de 4 meses. ¿Cómo? Ajá, al Taller San Esteban. Ingresa el 1 de mayo, si Dios lo permite. La sed de aprendizaje de los hermanos mexicanos es increíble. Y me tocó pues ir allí, estoy con el muchacho abrazado.
es el que viene para acá. Todos los muchachos están en la parte de ingeniería automotriz y viene, ahí estoy tratando de oígame, pero de aquí presencia, papá. Sí, sí, sí. Oígame. Eso fue una experiencia bastante bonita, Alex. Qué bueno, te felicito, de verdad. Mírenlo, ahí está, mírenlo. Qué clase de... Qué espectacular la representación de Costa Rica. Así es, en Alex. México, dando estas charlas de capacitación. Con mucho orgullo, Alex. Oígame, le voy a decir una cosa, de verdad. Yo he seguido mucho el trabajo que venís haciendo en la parte pedagógica. Quiero felicitarte. Ya, pues sí, se trascienden fronteras. Ya cuando en el programa de televisión te das cuenta de que el profesor Randall Riveras lo llaman para que vaya a México a dar una charla, cuando nos damos cuenta que el doctor Esteban Cinceledón se va para Australia, se va para Alemania, se va para Bélgica, España. Para España, porque lo llaman a dar charlas, a capacitarse, lo invitan a todo esto. Uno se siente bien porque uno dice, bueno, son parte del programa y entonces le dan esa estructura, le dan ese respaldo al programa para que la gente que esté viendo el programa diga, sí, es gente que sabe, es gente que conoce, puede ir con toda la confianza. Alex, y indicarles a los televidentes de que tanto compañero Gerald Calderón del Taller Asaxa como Randall de Taller San Esteban, vamos a una capacitación a Colombia. Nos vamos el jueves y regresamos domingo. Entonces, ¿el jueves vamos a Colombia? Sí, vamos a tratar de llevarle por medio de Detente y Acelera los acontecimientos allá en Colombia, porque la verdad es que nos sentimos complacidos de ir a Colombia. Si tiene chancecito y si Señor. Puede ahí entre la capacitación y todo allá desde Colombia y haces un video llamada, estas uh-huh. cosas, un WhatsApp, qué sé yo, sí. sería genial porque lo podríamos transmitir en vivo. Sí, vamos a tenerlo presente, Alex. Ojalá que tengas el sí. chance. Ahí claro. tal vez pedís el permisito y saludamos a toda la gente que está ahí participando junto con ustedes. Por supuesto que sí, porque Alex. Esto es lo que hace crecer no solamente el programa, sino que hace crecer a nuestro país porque se reconoce internacionalmente. De hecho, hay una situación que se dio ayer. Dime. Le dieron un premio a la gente de... Sí, a nuestro compañero de Asaxa. De Asaxa les dieron un premio, el gobierno de Costa Rica le dio un premio, pero no vamos a quemar esa información porque uh-huh. vamos a esperar a que Gerald venga y nos hable acerca de ese premio y que nos enseñe todo. Se ganó 1,000,000 colones, le dieron de un certificado por Alex, la labor que han hecho, de verdad, felicidades a ellos. Sí, felicidades a la empresa Asaxa. A Braulio, a la esposa y todo ese... A todo el equipo de trabajo de la empresa Asaxa, felicidades. Vale la pena invertir en lo que es carbono neutral, todo lo que es huella ecológica. Excelente. Riviera, muchísimas gracias por este gran aporte, como siempre. Mucho gusto. Felicidades por esa capacitación, por hacer crecer a nuestro país, por crecer vos como persona. Ahí estamos, Alex. Felicidades. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, usted, papá. Oigan. Aquí hay equipo, sí, papá. Sí. Un apoyo ahí, ese es el apoyo que necesitamos. Sí, gracias. Muy bien. Pero sí, sí. Y que no se le suba. No. Ok. Vamos a ir a un corte, porque aquí estamos en Detente y Acelera. Nos vamos a un corte, enseguida regresamos con más de este maravilloso mundo de la mecánica automotriz, aquí en Detente y Acelera. Asaxa, líder en diagnóstico automotriz.
tus conocimientos en el uso del programa Excel. Ponemos a tu disposición tutorías básica, intermedia Bien, ya de regreso, gracias por permanecer con nosotros. Es el momento de continuar con este programa que nos trae toda la información, el conocimiento y aprender mucho. Y vamos a aprender de la mano de los especialistas en una marca, como lo de repuestos Mitsubishi Alajuela, a cargo de don Jonathan Vargas. Jonathan, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. Claro, Alex. Bueno, y bendecido con el señor por estar un sábado más, y a los televidentes y a mi familia también. Mira, ¿qué es esto que trajiste? Alex, yo acabo de ver unos parecidos. Sí, de casualidad estábamos hablando antes, ¿verdad? ¿Sí? Si nos ponemos de acuerdo, no los traemos. Definitivamente. Pero bueno. Contame. Es parte de lo que hoy es en día el problemita de los inyectores. ¿Y por qué está el problemita de los inyectores? Cuénteme. Ok. El diésel que están impartiendo en el país no es como el más idóneo, el más adecuado, entonces estamos teniendo alguna afectación en algunos modelos. Yo entendía que el diésel había cambiado algunas características para mejora por el tema de contaminación, no, pero que había afectado a algunos vehículos a los cuales no se les daba mantenimiento preventivo constante. Correcto, lo que está teniendo problemitas son en algunos empaques, algunas cosas, porque está siendo todavía un poco más, ¿cómo le digo? Como un poco más líquido, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, desarmémoslo para que lo veamos. Ah, ¿se puede desarmar? Claro. Despacito ya, despacio. Jonathan, con calma. Tiene tiempito y vaya explicándome las partes que va desarmando, por favor. Ok. Porque queremos aprender. Vuélvalo a poner y lo quita. Ok, vamos a introducirlo otra vez. Ok, perfecto. Y despacito, vea que la cámara está ahí, con calma. ¿Me dice, Chino? ¿Cuándo? Ya, ok, ahí, despacito, vamos. Algo que quiero introducir, algo muy importante, es aquí, no sé si lo logran divisar, es, ¿me ayudas? ¿Qué ocupas? Luz. Luz. Venga, sí. Yo lo encandilo. Sí. Aquí está el foco. Ese es el foco. Okay. Si en este no lo podemos divisar, ahí lo está. Podemos ver. Ahí se ven los números, véalo. Perfectamente, clarísimo. Lo que pasa es que no lo veo. Si está, usted no los ve, pero yo sí los veo. Si están, ahí están, exacto, ahí exacto, están. Exacto. Okay. Y si usted no los ve, tiene que ir donde el doctor Esteban Singh. Sí, correcto, yo creo que me tengo que poner anteojos. Ok, por favor. Okay. Es algo importante, ven esa numeración. Esa ¿sí? numeración en todos los inyectores van a ser diferentes, pero le voy a ¿por qué a girar. ¿Por qué te voy a mostrar, despacito, muévalo despacito. Chino, lo vamos a mover. Okay. Aquí, esta numeración tiene. Vamos a hacerlo con este que se ve más clarito. O sea, ¿esta? Esta. Ah, aquí también se ve. Okay. En esta parte, nos ayuda el compañero. Ahí dice denso 1465A041. Ahí lo vemos perfectamente. Ah, es que vos andás con antiguos de nueva visión, de la óptica, ¿verdad? Nueva visión, el placer de ver mejor. Ok, ahí se ve perfecto. ¿Lo ven? Sí. Ok. Todos estos demás inyectores van a tener ese número de serie porque esa es la forma específica de este. La característica. Sí, ok. Uh-huh. Pero si usted lo vio en la parte de arriba, uh-huh, esa numeración no va a ser igual a la que acabamos de tener. Ahí lo vemos. Vamos ahí a ver. Téngalo quietecito. Ahí se ve. Lo que pasa es que estoy bien. Sí, aquí. Está bien. El que está mal de los ojos es usted. Sí, ya veo que necesito anteojos. Definitivamente. Oiga, ¿cómo hace para vender repuestos si no ve bien, papá? Lo que pasa es que esa numeración es... Aquí está. Ahí está. Vamos a compararlas. Son diferentes. Son diferentes, sí. Eso es lo que quiero que... Ahí lo vemos claramente. Uh-huh. Sí. Sí. ¿Lo ven? Sí. Son diferentes la numeración. La de arriba y la de abajo no son iguales. Ok. ¿Qué es lo que sucede cuando esto... son diferentes? ¿Nos va a funcionar? No. ¿No? ¿Por qué? No, porque son diferentes. Pero es el mismo inyector. Pero es diferente y entonces hay que decirle a la computadora
que lo reconozca. Es correcto. Eso lo aprendí es a la parte de Don Gerald Calderón, papá. Es correcto. ¿Está bien? Es correcto. Bueno, es correcto. Y usted dio una charla de esto también. Sí, ok, vamos a tal vez, ok, venimos aquí al estudio. ¿Qué ocupa? Okay. Apáguenle venimos para que no se le quede la batería, pues luego no lo pueden llamar de la casa. No hay ningún problema. Ok. Ok. Perfecto. Vamos a dejarlo por acá. ¿Para qué? ¿Lo vas a desarmar este? Sí, ya vamos a desarmarlo, pero quiero contarles lo siguiente. Cuénteme. ¿Cuál es uno, cuál es dos, cuál es tres, cuál es cuatro? Es que, ves, ya empezás a jugar rudo. No. Aquí dice L1. No. L2. No. Entonces, creo que me estás vacilando. No, es indiferente. ¿Entonces? Lo hacemos con la computadora. Con el escáner. El escáner te dice cuál va a ser el 1, 2, 3, 4. Correcto. Yo pensé que ellos decían cuál iba a ser cuál. No, hay muchas personas que empiezan a llegar y me dicen, necesito el inyector número 3 y no. Eso lo hacemos con el escáner. Ok. Nosotros le vamos a decir, este va a ser el número 1, este va a ser el número 2, número 3, número 4, con la información que tenemos, con el número de serie. Para que lo reconozca la computadora. Correcto. Pregunto, y si yo este que tengo acá, decido que, bueno, ya están en esta condición, el 1, 2, 3, 4, y luego decido, ay, no, quiero cambiarlo y quiero que sea el número 4. Le tengo que volver a decir a la computadora, que le voy a decir, lo reconozca como tal. Correcto. Perfecto. Ahora, hay cosas muy importantes. Muy hay bien. Escáneres en que nos facilitan esa hora de trabajo. Uh-huh. Hay escáneres que son muy rápidos y que, porque eso va a depender del programa que tenga el escáner. Pero existen, en veces, también computadoras que son muy lerdas en reconocerlos. ¿Por qué son lerdas en reconocerlos? Porque existen, no son el software para diferentes partes del mundo, son totalmente diferentes. Entonces, en la hora en que enlazamos, son un poco más tediosos. No lo reconoce la primera, no lo reconoce la segunda, no lo reconoce la tercera. Hay que darle varias veces y en veces hay que desinstalar y volver a instalar el software en ciertas computadoras. Entonces, lo que quiero aclarar es que cuando un mecánico está trabajando en su carro, hay que tener tal vez en esa parte de la electrónica, y lo hemos visto con Gerard, que en veces no sale a la primera ni a la segunda, uh-huh, sino que sale a la tercera, pero no es porque es culpa de él, es porque la electrónica, de eso se trata, de que en veces tenga que enlazar, tenga que ver muchas... Es compleja. Sí, especialmente con el tema de redes. Sí, ¿verdad? La red cam y todo. Entonces, en veces no son tan fáciles como en veces uno quisiera, como nada más llegar y descargar y vámonos. No. Hay veces en eso, hay que tener un poco de paciencia. Nosotros lo hemos visto, hay veces en un día no se pudo y llegamos al día siguiente y ¡pum! De una vez y a la se primera. Dejó. Sí, entonces, listo. Lo que quiero es que ustedes comprendan de que el trabajo diario de ahora, desármelo. ¿Lo puedo desarmar? Desármese abajo, o sea, a usted le encanta desarmarlo. No. Voy a hacer capito aquí. Sí, hágalo. Okay. Sí. Usted me va a ir diciendo, voy a quitar la parte superior del inyector. Correcto. Donde viene el conector. Correcto. Listo. Uh-huh. Quitamos acá. Y usted me va a decir qué me encuentro. Aquí está el conector. Okay. Correcto. Dele ahí tenemos la... Ve la toma, qué bonito. Ok. Bueno, aquí se nos va a caer esta arandelita. Voy a extraerla. Antes de que se caiga. Okay. ¿Yo puedo extraer esto fácilmente? Esta parte, ¿sí? Me imagino que debe tener alguna herramienta especial. Correcto. ¿Estoy bien? Es correcto. Estoy aprendiendo la parte. Necesitamos una herramienta especial porque eso es metido a presión. A presión. Correcto. Ok, ahora desarmamos, vamos a introducirlo acá para que usted vea lo que es la parte de la punta. Sí, usted lo puede desarmar, esa parte usted puede desarmarla, ¿verdad? Eso se desgasta. Vamos a... Téngalo ahí quieto. Ahí quieto. No se mueva, no respire. Y tal vez si mostramos esta parte también. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Esa parte, como todo, tiene desgaste, ¿verdad? Bien. Y para eso le podemos a favorecer un aditivo de nuestro importador Akigo. Para darle más vida útil a la pieza. Correcto. Bien, armamos aquí, me dijiste. Ok, vamos a armarlo. Ok, ahí okay. Con cuidadito. Lo armamos. Y yo creo que está al revés. Sí, eso está aquí. Así. Correcto. Así es como va, sí. Bueno, vale que el que sabe que sos vos, porque si no yo hubiera equivocado. Okay, ahora sacamos la parte de la punta. Voy con la punta. Está flojito también. Sí, esa sí la veo bastante limpia. Desarmémosla, pero quiero mostrar, por aquí había una que tenía una parte de sedimentación. Oiga, en verdad que ya necesito anteojos. Aquí estoy, John. Ok. Correcto. Quito la capucha. Sí, correcto. Espérate para que la cámara que tenemos allá en la 3 lo vea. Ok. Quito la capucha, que es esta. Quito la punta del inyector. Correcto. Que la vemos aquí en esta parte. Y va a tener
una parte muy parecida a la parte superior, uh-huh, en cuanto a la forma, ¿verdad? Sí. Ok, estas piezas, cuando existen laboratorios diésel especializados en donde se pueden reemplazar estas piezas, uh-huh, ok, nosotros ofrecemos en la parte original el poder venderle a ustedes el inyector. Si ustedes quieren repararlo, lo pueden hacer. Esas puntas se calibran con una máquina especial. Okay. Esto no es así nada más de llegué no, y pegué. No, no es así como lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque sería muy sencillo. Sí, no, y esto es tecnología y esto es de mucho cuidado. Ahora. Inclusive la hora de la armada. La presión que esto mantiene es altísima, sí, muy elevada. Ahora, ¿por qué mantiene esa presión? Y es lo que me encanta. Ok, al usted estar tan cerca del pistón, eso a la medida con fuerza le va a inyectar la cantidad necesaria para que el pistón funcione con la recámara. Uh-huh. Ok, eso ahí es donde va a estar la economía. Muy bien. ¿Qué pasa? Como en ese está limpio. Sí. Mostremos este que está sucio aquí. Aquí, ¿este se ve sucio en esta parte? Correcto. Entonces, eso me quiere indicar que esa pulverización que está aquí no va a ser igual a ese que está limpio. Exacto, porque tiene carbón. Correcto. Y ese carbón se convierte en sedimentación que me impide la salida. ¿Y por qué por qué se produjo ese carbón? Por la constante explosión dentro del cilindro. Ajá. Y además. Además. Si prolongamos los cambios de aceite. Ah, ¿no le vamos a hacer el cambio de aceite? Sí, claro. Si no le damos el cambio de aceite cuando lo requiere y no limpiamos la EGR. Nos da problemas. Claro. Se vuelve más gastón. Nos va a producir carbón. Sí. Muy bien, qué interesante. Esto me gustó hoy. Cristian, ¿está de acuerdo con todo lo que dijo? Sí. ¿No batió? Dice que no. Bueno, ahí. Oiga, es que tenemos un equipo de apoyo de aquel lado que sabe que. Nuestros números telefónicos. Por favor. 441-2518, 2430-3376, 8935-2411, las consultas por WhatsApp. También nos pueden encontrar en Facebook como Repuestos Mitsubishi Alajuela. Estamos ubicados frente al cementerio Río Segundo de Alajuela. También contamos con servicios de encomiendas. Y recuerde, estamos en la promoción de que si nos llama y nos dice, los vimos en televisión. Con mucho gusto, el paquete o lo que usted necesite será enviado por nuestra cuenta sin costo adicional. Excelentísimo. Muchísimas gracias por este aporte. Nos vamos a ir ahora con un material que tenemos del taller Asaxa, ahí en Aguacaliente de Cartago, porque el taller Asaxa solo hay uno. Ya venimos, vamos con ellos y regresamos rápidamente con más de Detente y Acelera. Muy buenas tardes, amigos de Detente y Acelera. Estamos acá desde Taller Asaxa, ubicados en Cartago, Aguacaliente, muy cerquita del centro, 200 sur de la escuela. El teléfono es el 2591-6717 y 8462000, sus consultas de WhatsApp. En esta ocasión les queremos presentar una herramienta que tenemos para hacer el cambio muy común de botas de eje. Esta bota es el cobertor que tienen las puntas de eje, tanto internas como externas. Para las puntas de eje, las que se encargan de transmitir la potencia o la fuerza de la caja hacia la rueda. Entonces, esto sufre bastante porque pasa con constante movilidad. Cuando usted quiebra la dirección hacia un lado o hacia el otro, o cuando hay baches, esta bota está trabajando y girando. Entonces, se dañan mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hay que desarmar muchísimo para lograr cambiar esa bota. Con esta herramienta no lo tenemos que hacer. Les voy a mostrar rápidamente cómo lo hacemos. Le ponemos una bota. En este caso, bueno, esta bota es especial. Tiene varias medidas. Y ustedes van a ver qué fácil se hace esto. Sin desarmar el vehículo, simplemente eso sí hay que sacar la punta de eje del nabo o de la bocina. Y con esta herramienta, ustedes van a ver por acá, las tiramos y con esto metemos la punta y lo desinflamos. Acá la bota no se dañó, sacamos y ya esto queda interno en el eje, sin desarmar mayor cosa. Lo que pasa es que esta bota sí es especial, digamos, esta herramienta voy a mostrarles con una bota que no es para esto. Y aquí tengo otra, voy a meterla por acá y ustedes van a ver
que esta bota, ustedes pueden ver, no abre prácticamente nada. Por aquí no va a entrar nada. No va a entrar ningún eje, no va a entrar nada. Entonces, definitivamente tiene que ser con la bota correcta. Este tema de no desarmar tanto es muy importante. Porque al no desarmar tanto nos evitamos dañar seguros, pues por supuesto ahorramos tiempo, no dañamos roscas y como ustedes pueden ver, la bota no sufre ningún daño, queda perfectamente ajustada. Ustedes pueden ver que ahí entra perfectamente un eje y la bota no pierde elasticidad, no pierde absolutamente nada. Es de una marca reconocida, por lo tanto la calidad es buena. Y claramente queda ahí, introducida, sin mayor desarme. Esta, de hecho, las botas externas son las que más se dañan. Esta es una bota externa. Las botas externas son las que más sufren. Y como ustedes pueden ver, pues, con esta herramienta y este tipo de bota, logramos hacer el trabajo de calidad. Por supuesto hay que lavar la bota, perdón, la punta de eje, hay que engrasarla. Posteriormente hacemos esto y queda perfecto. Cualquier consulta al 8462000, le podemos cotizar la bota, la mano de obra y con todo gusto estamos para servirles. Bien, ya de regreso, gracias por permanecer con nosotros aquí en Detente y Acelera. Es el momento de hablar de la economía, hablar de cuando nos tocan la bolsa y uno tiene que ver cómo hace para recoger, para gastarlo menos, para sacarle más provecho a la inversión que vayamos a hacer nosotros. Y eso se logra con ese cambio, pero bien hecho por profesionales, por conocedores, en nuestros motores para ponerlos a trabajar no solamente con gasolina, sino que también con el sistema de gas GLP, gas licuado propano. Y esto es una gran economía en el bolsillo que puede significar hasta un 45% y hasta un 50% esa diferencia en la facturación de combustible mensual. Don Eddie Mora, de Romano Autogás, es la persona más indicada para hablarnos de este tema. ¿Cómo estás, Eddie? Gracias, don Alex y amigos televidentes. Estamos muy bien, gracias a Dios, con mucho trabajo. Informarle a nuestros clientes que tenemos 6 sucursales en todo el país. Bien. Estamos a las órdenes. Importante, don Alex, algo. Resulta que a veces los clientes nos llaman y nos preguntan, pero nos preguntan solamente el precio del equipo. Ajá. Entonces, nosotros le brindamos el precio, le hacemos una cotización formal, uh-huh. Le damos un poquito de explicación de cómo funciona y todo lo demás, pero el detalle importante acá es que no es solamente el precio lo que tiene que influir. Uh-huh. Lo que tiene que influir es, y que sea un valor de peso, es la calidad del producto, cómo se instala, dónde se instala, la garantía real que tiene que tener el equipo. El servicio postventa, el servicio post instalación del equipo. Que no sea que uno vaya a uno de estos lugares, le instalan el sistema de gas y a la semana, a los 2 meses, 3 meses, la empresa desaparece. Exacto. Porque ha pasado. Sí, y también otra cosa importante es dónde lo instalen, en el sentido de que, digamos, puede ser que alguien X o Y persona lo instale en la cochera de una casa. Eso es muy peligroso. Un día eso sucedió, una noticia que salió en televisión, de un tanque que explotó, lo tenían guardado en una cochera. ¿En una cochera? En ¿Pero cómo van a tener mueblería? Un tanque de que es para carro guardado en una cochera y sí, cargado? Sí, porque tal vez lo que sucede es que quitaron el equipo porque no servía en el carro, porque le pusieron una tecnología muy vieja al carro. Uh-huh. Entonces, no me sirvió el equipo y vendo el carro y me dejo el equipo y algún día lo instalo. Entonces lo dejan almacenado con gas en la casa. Pues una bomba de tiempo. Es peligroso. Y analizando las imágenes de la noticia, resulta que no tenía la multiválvula de seguridad que está en el tanque, no tenía una sola válvula de alivio, una válvula de seguridad. Todo lo habían desarmado y le habían quitado todas las partes de seguridad. Era un equipo muy viejo, uh-huh. De una tecnología muy, muy vieja. Entonces, ahí es donde hay problema. Entonces, muchas veces la gente viene y compra un equipo de esos de segunda y se lo lleva a un mecánico que tal vez ha visto un tutorial en YouTube, una cosa así, cómo instalar un equipo, y lo instalan ahí. Y eso es un riesgo inminente para la imagen del gas LP, porque es un producto de cuidado, se tiene que hacer bien, se tiene que capacitar bien a la persona que lo vaya a hacer. El cliente tiene que estar enterado de eso. Pero mira, hasta un tanque de combustible vacío, un tanque de combustible de gasolina que está vacío, es más peligroso exponerlo al calor y a chispas y a esto que un tanque lleno. Por supuesto, y aparte de eso, la gente los pone ahí donde sea.
en la cochera, en el patio. Es que eso no es así. Entonces eso no es así. Un poquito riesgoso. Ahora, yo te iba a preguntar una cosa. Se vino una pequeñísima baja en el tema de facturación de combustible, de la gasolina. Bajó un poquitito. ¿Eso qué? Realmente, digamos, bajó como 14 colones, 15 colones el litro en gasolina, súper, no me recuerdo exactamente, pero estamos hablando que en gas LP también bajó, bajaron 3 colones, bueno. Entonces siempre vamos a estar manteniendo un 52% de ahorro, costo de combustible. Después de eso, recordemos que nosotros garantizamos el 40%, uh-huh. Por efecto de márgenes de alzas y rebajas de combustible, siempre manejamos el 40% para que sea una garantía real, porque a nosotros ofrecemos el 40%. Si usted tiene como cliente de gas, obtiene un 50%, usted no va a estar molesto, usted va a estar feliz. Uh-huh. Porque usted dice, mira, me garantizaron un 40%, pero tenemos un 54%. Pero si yo le garantizo un 60% y no cumplo ese margen, como empresa me veo obligado a cumplirle ese margen. Entonces, el cliente puede ir hasta la Defensoría del Consumidor. Claro. A decirme, mire, usted me está ofreciendo un 40%, es un 60, yo estoy logrando un 45. Entonces, nosotros garantizamos un 40%, que eso es un pico máximo, un margen máximo que hemos visto durante muchos años de variación de precios de combustibles. Entonces, sí, principalmente eso. Bien, la promoción que teníamos, que uno iba a instalar el equipo de gas y uno tenía fines de semana y todo eso, ¿qué pasó con eso? ¿Todavía estamos? Nosotros sí, teníamos una... No nos gusta la rutina. Es que hay que cambiar. Exacto. Entonces, estamos innovando siempre. Por ejemplo, 24 de noviembre hicimos un viernes negro con una muy buena promoción. Muchos clientes confiaron en nuestra empresa y nos depositaron la confianza total y compraron el producto y se lo instalamos después de ese día. Bien. En diciembre también sacamos otra promoción. Y ahora, durante todos estos meses, también hemos tenido promociones diferentes. Para el mes de abril tenemos una promoción que es, tenemos tres opciones. Al instalar su vehículo a gas, le vamos a obsequiar o una alarma, un viaje a Isla Tortuga para dos personas o un polarizado su vehículo. Si alguna de las tres cosas ya las tiene su vehículo y tiene algún otro vehículo al cual le pueda instalar una de estas cositas, pues también se lo podemos instalar al vehículo, aunque no sea el que se le instaló de gas. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Se puede transferir? Sí, sí, se le puede transferir, no hay ningún problema. Ay, qué bueno, entonces eso sí. Me gusta. Sí, pues mi carro tiene alarma y está polarizado. Y yo le quiero ir a poner el equipo de gas y me dice, mira, polarizado, alarma, pero tengo el carro de mi esposa que no tiene polarizado, me lo polariza. Se lo podemos poner, no hay ningún problema. Eso me gusta, También que a veces le dicen a la gente, no, es que no quiero ir a la Isla Tortuga. Porque le da el miedo al mar, que es un lindísimo ir a la Isla Tortuga. Precioso, es un paseo impresionante, a mí me encanta muchísimo. Sebastián, mi hijo, lo disfruta muchísimo. ¿Vos tenés casa en la Isla Tortuga, no? No, ahí no hay casas, no. Solamente de pareja. Pues, sí. Ah, pensé que ya habías, como estás creciendo, no, dije yo ahorita por una casa ahí en la Isla Tortuga. No, es nivel, don Alex. Sí, sí, sí. No, excelente, eso por ese lado. Pero sí, recomendarle al cliente otra cosa muy importante. Asesoría. No es solamente que nos llamen y nos pidan el precio. O sea, buenos días, ¿qué cuesta? Pero yo puedo llamar a otros lugares primero y cotizar y luego le pregunto a usted y me voy a dar cuenta que ustedes tienen el mejor precio, la mejor calidad, el mejor producto del mercado. Nosotros le damos hasta el número de teléfono y el contacto de la competencia o de las otras empresas para que llamen y se asesoren. Nosotros lo que queremos es que usted haga su inversión en unas buenas manos, que realmente sea provechoso para usted el producto de gas LP. Si no, no vamos a tener mercado. ¿Dónde llamo? 2271-2680. Ese es nuestro teléfono de San Francisco, oficinas centrales. O nos manda un mensaje que es el 88 Romano, que es más fácil de aprendérnoslo por WhatsApp. Perfecto. Recordar la dirección, por lo menos en Curridabat, y también estamos en Oruca. Nos pueden llamar sin ningún problema, estamos a la orden, nos pueden enviar un mensajito, pueden visitarnos, necesitamos que vayan y vean la calidad del producto que tenemos, de dónde es la fabricación, que se sientan como en su casa, que es algo muy importante. Excelente. Que después de la instalación se sientan exactamente igual a como los recibimos antes de instalar o para cotizar. Nada más para que disfrute ese 40% de economía inmediatamente luego de instalar el equipo de gas. Otra cosa antes de irnos, muy importante, es hay muchas empresas que están
queriendo ser carbono o participar en el carbono neutral para el 2021. Ajá. Y tienen flotas de vehículos que son diésel y están produciendo más contaminación. Yo insto a esas empresas que nos llamen para hacer un análisis de emisiones de gases, para poder bajar ese consumo, ese nivel de emisiones y poder ofrecerles un equipo que realmente nos va a ayudar a ese carbono neutral 2021. ¿Dónde llamo? 2271-2680-88 Romano, nuestro número de WhatsApp, o mi teléfono también personal, 7076-5349. Excelente, don Edino. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos con más de este maravilloso mundo de la mecánica automotriz aquí en Detente y Acelera. Rectificación y repuestos Copa, la casa del cabezote. En Romano Autogás somos los expertos en conversión de sistema de gasolina a gas LP para su vehículo. Contamos con amplias instalaciones y el más completo stock en repuestos. Con nuestro sistema, usted economiza hasta un 50% en el consumo del combustible de su vehículo. Póngase en contacto con nosotros. Somos Romano Autogás, los expertos en gas LP para su vehículo. Qué montón de consultas y comentarios. Ya casi vamos con ese segmento que usted está esperando. Es el momento de hacernos para allá otra vez, porque en esta oportunidad nos acompaña don Oscar Guido, de esta gran empresa como es Importadora Kigo, con todo lo que ocupa su vehículo en productos y químicos. ¿Cómo estás? Todo bien, Alex. Bienvenido. Muchas gracias. Cuénteme con qué nos va a asombrar hoy. No, realmente estamos un poco en tema de invierno, ya está como entrando el agüita, ¿verdad? Ya empezó a llover, sí. Ya empezó a llover. Mira el empapada que me pegué. Claro, imagínate. Y queríamos ver un poco la variedad de productos que podemos obtener en cuanto a lo que son pulidores. ¿Así? Muchas veces pensamos que un mismo pulidor nos puede funcionar para diferentes piezas, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos totalmente equivocados. Es más, hemos usado hasta pulidores de pintura para pulir metales y eso no, no es lo correcto. Hay muchos productos también que vamos a encontrar. Hoy traje un poquito de la gama de lo que manejamos variamente, ¿verdad? Donde podemos encontrar pulidores desde acero inoxidable para todo aquello en tema de hogar, por ejemplo. Uh-huh. También para lo que son la parte de hoteles. A veces pensamos que estamos en un programa automotriz, uh-huh, y básicamente nuestra empresa se especializa mucho en lo que es el sector automotriz. Bien. Okay. Pero también hay productos que funcionan tanto en el tema de industria y hasta en el tema de hogar. Qué bueno. Por ejemplo, usted en su cocina. Su cocina como tal, su refrigeradora, su microondas, ¿de qué son? ¿De qué material? La parte de afuera es de... el microondas es de acero inoxidable. Okay. La cocina es normal de esa material. Es blanca, es con una pintura. Okay. La cocina también es blanca, pero la parte de encima es acero. Acero, ok. Sí, y siempre se mancha porque a veces se derrama algo y se pringa. Y ejemplo, el microondas, que es donde normalmente tendemos a estar abriéndolo y cerrándolo. Se va manchando y se va ensuciando. Es correcto. Y se percude, se llena de algún percudido. Sí, como se opaca. Sí, okay. Ese es el término. Se opaca bastante, ok. Bueno, uh-huh, para todas aquellas piezas que son en acero inoxidable podemos utilizar
utilizar un pulidor que nos ayude a evitar este tema de opacamiento en lo que es el tema del acero inoxidable. Uh-huh. Así que, por ejemplo, el HydroForce de la marca CRC es lo que usted necesita. Es un producto especializado, entonces con ello podemos... Ahí, pase compañero, nos van a traer un material ahí para más material didáctico. Ya se agachó, le dio miedo a la cámara, yo creo, vos. Ok. Listo. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando tenemos materiales en acero inoxidable, no es cualquier pulidor el que podemos utilizar. ¿Por qué? Si utilizamos un pulidor, por ejemplo, equivocado, podemos llegar a mancharlo, a opacarlo más de lo que ya estaba, o hasta rayarlo. Entonces ya ahí estamos hablando de que es un problema grave. Es una torta. Es correcto. Ok. Entonces ahí entramos, por ejemplo, con la variedad de productos que tenemos. Ahora bien, ¿quién no tiene una cachera, por ejemplo, en su hogar? Sí, el de abatorio. Ok. En las motocicletas, todo lo que es la parte que está cromado. Sí. Ok. Está lindo, que también, brillante, que uno lo quiere bien bonito. Que al principio está así, pero después de cuando estamos en tema de invierno y está expuesto a lo que es la lluvia ácida, etcétera, ya empezamos a tener problemas y ocupamos un pulidor para metales y cromados, que es totalmente aparte a un pulidor de acero inoxidable. Ajá. Okay. Entonces, por ahí, la marca Ciclo nos trae una variedad de productos. ¿Por ejemplo? Okay. Este que tenemos acá es un pulidor de cromo y metales. Okay. Bien. Voy a correr este. Vamos a ir hablando. ¿Y cómo funciona? Es fácil. Es muy fácil. Usted lo puede hacer desde su hogar. Es ahí más, aquí vamos a hacer... Cromo y metal polish. Correcto. Número 7. Ok, vamos a ver. ¿Qué quieres pulir, por ejemplo? Esta ruedilla. Ve cómo está. Muéstrela, por favor. Vea cómo está. ¿A quién me va a ayudar? La 3. Véala cómo está toda manchada aquí. Esta es una ruedita de silla, de escritorio, y si la vemos, pues vean. Está bastante opaca, sí. Está sin brillo, está toda fea. Sí, correcto. Es normal porque nosotros no le damos mantenimiento, no le damos limpieza. Por ejemplo, en el hogar, las cacheras, como están expuestas... Sí, en la cocina. Ajá, están expuestas a agua y todo. Ok, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a opacar. Sí. Se empiezan a llenar de una famosa gota seca, que le podemos llamar. Oiga, usted conoce, ¿ah? Un poquito. ¿Ahora qué hago? Ok, vamos a usar el producto. Tal vez ahora sí podemos marcar para acá. Vamos a ver cómo la 2 viene para acá. Listo, vamos a usar el producto. Es poco, no necesitas bastante. O sea, vamos a usar un poquito. Ahí está. ¿Okay? Téngamelo ahí para que vean, es un puntito. Sí, no es una puntita. ¿Y qué se hace ahí? Ok, y vamos a frotar con un pañito de microfibra. Ajá, vamos te lo sostengo yo para que la hagas vos. Okay. Ahí está. Vamos a ir frotando. Ajá. Y vamos a ir limpiando. Oscar, okay. Mira lo quitó de una vez. Esto es fácil, es que recordemos que esa es una suciedad que agarra lo que es el cromado en el exterior, no se profundiza. Óigame, pero entonces, lo que hizo fue como quitarle la suciedad encima y básicamente lo que hace es restaurar, correcto, el brillo del acero. Mira, dicen que este caso, se pueden pulir anillos y todo. Claro, se puede pulir todo lo que es en metal. Podemos pulir, por ejemplo, un anillo totalmente de acero, hoy hay de hierro, hay de oro, pero oro blanco, por ejemplo. Ajá. Entonces, todo ese tipo podemos utilizarlo sin ningún problema. Ok, ahí básicamente, es más, si quieres, ves la suciedad. Vean la suciedad como quedó y vean la pieza como quedó. Ok. Oiga, ya se puede ver, vean hasta que se ve el camarógrafo, veo todo aquí. Entonces, básicamente, es un pulidor especializado. Esto es espectacular. Entonces, hombre, aquí la idea es que la gente no cometa el error de comprar cualquier pulidor para el trabajo que usted va a hacer. Esto es en metales, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el pulidor de focos, que ya lo hemos visto trabajar. Sí, lo hemos visto trabajando. Ese ya lo hemos presentado, aquí lo vamos a poner. Sí, es un gran producto, de hecho, para poder restaurar focos. Recordemos que la costra amarilla que se nos empieza a hacer en los focos es por culpa, en este caso, de la suciedad, del agua, la grasa, etcétera, que se va adhiriendo al foco. No usen, por Dios, no usen ningún tipo de lija. Cuando usamos una lija sobre estas bases plásticas, hacemos el material poroso y ese poro se aprovecha al hongo para adherirse más fácilmente. Por eso, al principio lo veremos precioso, pero muy fácilmente se vuelven a poner amarillos. Peor aún si se raya. Tenemos algún problema cuando llegamos a rayar el foco. ¿Por qué? El foco tiene una base plastiquita que nos va a dar una protección total a lo que es la parte del foco como tal. Y si nosotros usamos algún tipo de... ejemplo de algún pulidor que sea muy grueso, que nos vaya más bien, en vez de darle un beneficio de limpieza, a quitar ese tipo de protecciones, van a llegar a manchar muy gravemente. Así que es importantísimo utilizar un pulidor correcto.
Y este, bueno, hoy lo tuve a prueba, por eso la presentación viene un poquito sucia, pero esto es un pulidor para pintura, el cual puede ser aplicado por cualquier persona. Es un pulidor... No necesariamente no, hay que ser... No hay que ser un técnico. Tengo, por ejemplo, un pulidor para pintura que ya lo puede usar un técnico, que es el que tengo que a la par. Ahí. Es correcto. Téngamelo ahí quietecito, okay. Que viene la 3 ahí abriendo la toma. Ve qué linda esa toma. Ve qué calidad de toma, papá. Por ejemplo, el verde, okay, que es de la marca Ciclo también, es ya un pulidor más para ser utilizado por parte de una persona profesional. Okay. Hay que tener ciertos pasos a la hora de hacer aplicación. Y máquina y todo eso. Correcto. El otro que tienen a la par de Fórmula 1, que es el Scratch Out, es un producto que puede ser aplicado por cualquier persona. No nos va a dar problema de opacar pintura, más bien nos la va a levantar, nos la va a restaurar, ¿verdad? Uh-huh. Y nos va a permitir también darnos un beneficio de quitar esos rayoncillos superficiales que están sobre lo que es la pintura de un vehículo. A veces llegamos, golpeamos un carro y no necesariamente fue el choque directo, nos rayó la pintura, pero nos quedó la pintura del vehículo que golpeamos como tal, ¿verdad? Y no se profundiza tanto a la pintura, sino que fue un golpe superficial. Eso lo podemos quitar fácilmente con el Scratch Out sin ningún problema. Entonces, es importantísimo que conozcan la variedad de pulidores. Hay pulidores para quitar, por ejemplo, gota seca, ¿verdad? Uh-huh. En lo que es el tema de vidrio, y no exactamente es alguno de estos otros. Entonces, ahí podemos encontrar una variedad de productos para darle un buen mantenimiento. ¿Querés limpiar algo? No, quería preguntarte aquel... El de acero. Eso porque, Por ejemplo, estas piecitas son acero. Ajá. ¿Ok? Aquí. Vamos a encontrar, por ejemplo. Esto que está... Ya, eso es oxidación. Eso es oxidación. Pero, si queremos quitar... ¿Esto aquí? Sí, vamos a aplicarlo tal vez un poquito. En esta parte, voy a ponerlo acá, en esta... Voy a ponerlo así para que la gente lo pueda observar. Ok. Opa, pero mira, empieza a levantar como un burbujeo. Sí, esto es más que todo un producto que realmente lo que hace es adherirse un poquito a la pieza y ya después usted nada más con un trapito puede ir limpiando fácilmente. Mira, okay. Le quitan la suciedad. Va quitando todo lo que es las huellas dactilares, todo lo que es suciedad, que puede ser en este caso, ¿qué te puedo decir? Superficial. Ya estamos hablando que la corrosión no la va a quitar, claramente. Uh-huh. Y ahí vamos a tener un convertidor de óxido que también le podemos ofrecer sin ningún problema. Recuerden que Importadora Kigo trabaja con todo lo que son aditivos químicos y lubricantes, así que tenemos también convertidores de óxido. Pero, por ejemplo, mira... O sea, fácilmente podemos ir sí, es que queda totalmente... dándole vida otra vez. Y queda como lubricado. Queda una lubricación ajá. Que nos permite protegerla sobre lo que es el clima como tal o lo que es la parte superficial que podemos encontrar. Entonces, ahí básicamente... Oscar, ¿sabes qué me gustaría? Claro. Saber dónde te llamo, a dónde te llamo, cuándo te puedo llamar, a qué hora te gustaría que te llamen. Bueno, recuerden. Y esa parte... 8863-0962, mi número telefónico para poder indicarles cuál es nuestro distribuidor más cercano. También, si quieren hacer algún tipo de consulta técnica, pueden escribirme a través del WhatsApp al mismo número, 8863-0962, o pueden escribirnos a través de la página en Facebook. Búsquenos como Importadora Kigo. Ahí vamos a encontrar muchos videos de cómo se aplican estos productos, pero también hay sorteos en donde pueden ustedes participar y hacerse cargo de alguno de ellos también. Y excelente. También pueden identificar cuáles son nuestros distribuidores a través de nuestra página. Si quieren saber algún tipo de marca o producto especializado en el área automotriz, industria, llámese industria alimenticia, llámese industria, por ejemplo, marina, o ya industria meramente electrónica, también tenemos productos para mantenimiento de este tipo de empresas como tal. Así que pueden ingresar a nuestra página www.impkigo.com. Excelentísimo, muchísimas gracias, Oscar. Vamos a irnos con un rápido corte comercial, porque todavía nos queda material para compartir con nuestros televidentes aquí en Detente y Acelera. Ya regresamos. We'll be right back.
Bridgestone, el mejor aditivo para el sistema de enfriamiento de su motor, le ofrece protección real tanto en altas como en bajas temperaturas. Evita la corrosión y oxidación, alargando la vida útil del motor de su vehículo, mejorando el rendimiento. No se evapora, es biodegradable y su color verde fluorescente sirve como detector eficiente de fugas. Además, cuenta con una línea exclusiva para vehículos diésel. Bridgestone, siempre un paso adelante. Bien, ya de regreso, gracias por estar con nosotros y en esta oportunidad para conocer más cómo hacer crecer su empresa a través de los promocionales, de la mano de un profesor en este tema, alguien que realmente conoce como lo es don Federico Lacayo de la empresa Promer. ¿Cómo le va? Yes, Alex, buenas tardes, amigos televidentes, también buenas tardes para todos ustedes. Don Federico, vea, de las cosas más lindas que puede tener uno es un promocional para acordarse de la empresa, porque a veces las caras se nos olvidan. Así sí, es. Llega un cliente y uno se le olvida quién era. Qué pero barbaridad. Un promocional no, ¿verdad? No. El promocional tiene el momento, acordémonos. Exacto. Usted se acuerda perfectamente quién le regaló cada promocional. Ese es el momentum. Es algo muy importante. ¿Será y va por acompañado eso? Siempre con una palabra de agradecimiento. Por eso es que tal vez gracias a una visita, persona se le olvida pronto. Quién era. Claro. Porque no dio promocional. No tenía un promocional. Eso. Si hubiera tenido un promocional, sí se acuerda. Así es. Qué barbaridad. Alex, ¿qué tiene? ¿Habrá algún promocional, crees vos, que tenga que ver con salud y bienestar? Salud. Bueno, podría decir las gorritas por el tema de la salud, por el tema del sol. Exactamente, muy bien. Podría hablar de las caminadoras que vos tenés, porque voy a ir a hacer ejercicio. Así y es. Llevo la caminadora en la espalda. Así es. Puedo pensar en esas. ¿Qué más puedo pensar? En las botellas, don Alex. ¿Las botellas? Las botellas son fuentes de hidratación. Vos las llenas de líquido, las llenas de agua. Y estás constantemente hidratándote, ya sea en el gimnasio, en tu casa, en el trabajo o mientras conducís. Recuerden, muy importante, amigos televidentes, que no importa en lo que usted trabaje, trabaje en el campo, trabaje como oftalmólogo, como mecánico, como vendedor de artículos promocionales, usted va a necesitar estar siempre hidratado. Sí. Y además recuerde que es mejor aún así si lo haces con un artículo promocional, eso significa que tu marca va a estar más tiempo a la par de tus clientes. Otra cosa muy importante de las botellas promocionales es que estas se pueden llevar en los carros. Estas botellas, ustedes ven, ese diseño en la parte de abajo son un poquito más angostas. Eso te iba a preguntar, que si era un defecto. No. No es un defecto. No, esas se llaman bottle cars o botellas para carro, porque en el huequito que tenemos en la parte de la caja de cambio, el portavasos, ahí entran perfectamente. Entonces vos vas conduciendo y puedes llevar tus botellas. Ahora nos hagan llegar las botellas en los colores blanco o transparente, azul y rojo, que son los colores de Costa Rica por el tema del mundial. Y también tenemos otro color muy, muy bueno para Costa Rica, que son las verdes por el tema ecológico. ¡Qué bueno! Esas botellas, don Alex, cuestan 1,350 colones cada una. Pero más impuesto de venta. ¡Un regalo! Ah, sí, eso es. Ahora, está... ¿ese precio incluye ya el trabajo de ponerle... destaparle, por ejemplo, esta que dice Escuela así con es. Rafael Mora Porras. Ese es todo ese precio incluye con una impresión en una posición. Ajá. Sí, señor. Y recuerda también, Alexander, algo muy importante. ¿Qué tenemos que recordar? Que las entregamos en cualquier parte del país. Las entregamos. Ahí está. Súbalo un poquito para que lo veamos. Las entregamos en cualquier parte del país. Sí, señor. Y la entrega es gratis. Por supuesto. La mandamos por encomienda a la parte del país que ellos guste y no le cobramos absolutamente nada, ningún adicional por eso. ¿Cómo se llama la empresa? Somos Promocionales Promer. Ajá. Y nos pueden encontrar en cualquier página web, en cualquier navegador, digitan Promer. Recuerden que
que Promerc tiene una C al final. Promerc. Así es, o nos pueden llamar al 2258-3544, 2258-3544, somos promocionales Promerc. Alex, algo muy importante que hablábamos la vez pasada, ¿te acordás? Que nos llamó un televidente y nos dijo que eran taxistas de la Fuerza Roja de Heredia. Sí, sí, ¿te acuerdas sí, el tema aquel? Bueno, me puse a pensar un poco en ellos y me acordé del tema de los confites promocionales. Para ver. El confite promocional, recuerden que entra por todos los sentidos, por el gusto, por el tacto, por la vista, ajá, y por el olfato. Entonces el artículo, el promocional confite te ayuda muchísimo a que tengas un mejor impacto con tus clientes. Estos confites los vendemos impresos a full color con tu publicidad. Pero me acordé con el tema de los taxistas por esto, por el tema de que cuando yo tomo un servicio de cualquier servicio, antes era como muy, te compro unos zapatos y te doy mi plata. Ahora la gente busca más como experiencias. Sí, 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 sí. La gente quiere más contacto. Claro, entonces, y es algo de toda la vida, porque por ejemplo, ¿dónde se toma uno sus tamarindos? En el mismo lugar de siempre, claro, donde lo tratan bien a uno, donde, ¿qué tal? Claro, ¿cómo estás? Y lo llaman a uno por su nombre. Sí, señor. Claro. Eso se llama experiencia. O sea, toda la vida estaba la experiencia. Toda la vida vamos donde la gente nos hace sentir más cómodas. Exactamente, tienes razón. Claro. Oiga, el que sabe, sabe. Muchas gracias, Alex. Entonces, cuando usted da un servicio de transporte, si a la gente, aparte de llevarlo del punto A al punto B, le regalas un confite, una botellita de agua, un chocolate, ya estás siendo más, ya estás convirtiendo el simple transporte en una experiencia. ¿Vos sabes quién regala confites en el consultorio de él? El doctor Oscar. No, sí, el doctor Esteban. Esteban. Sí, Oscar no es doctor. Bueno, sí es doctor en la línea es otro, de carros y otras cosas, pero el doctor Esteban sin Celedón de la óptica, Nueva Visión, el placer de ver mejor, regala confites. Así pero es. Sería bueno que la bolsita de confite diga Nueva Visión. Así es. ¿Usted eso, sabe? Eso hacemos ¿qué nosotros. Cliché. Sí, así es. Y recuerde que está escrito o hay mucha documentación de que, por ejemplo, el doctor pudo llegar un día a su consultorio y no puedo tener el ente que andaba buscando, pero no me puedo ir sin el confite. Llega un momento que existe tanta relación o tanta interacción entre los clientes y el confite que puedo llegar al puesto de hamburguesas y no hay tortas y se lo puedo perdonar, pero no puedo perdonar que no me den el confite. Si no, acordémonos cuando uno va al donde el chino, ¿te acuerdas? Que sí, le daban un confite de arroz. Sí, yo me acuerdo. Uno llegaba a la casa con la bolsa del chino y decía, ¿y los confites? Ya no lo volvieron a dar. Ya no lo volvieron a dar. Bueno, el asunto está que ya los pueden volver a hacer y lo pueden hacer con la publicidad de su empresa por los cuatro, por los dos lados, a full color, con los cuatro colores que lo deseen hacer. El nombre sería La Óptica Nueva Visión y el número telefónico. Así es, así es. Recuerden que nos pueden llamar al 2258-3544, 2258-3544. Somos promocionales, Promerc, con AC al final. Nos pueden buscar en cualquier navegador de internet. Don Alex, sí, sí, tengo esta novedad también, vea qué bonito. ¿Cuál es la novedad? Aquí me ayuda. Aquí estamos, ahí ve aquella. Pues pongamos las botellitas un poquito para acá, no hay problema. ¿Con qué me va a sorprender usted? Este es un lapicero, es un lapicero para escribir en papel, pero también sirve para escribir en el celular. ¿Cómo? Aquí está, entonces, digamos, yo tengo el celular, lo activo, ¿verdad? Ajá. Y el celular, yo puedo, digamos, abrir cualquier... ¿Y no lo dañas? No, no, él me permite abrir, digamos, con el touchscreen, yo puedo abrir... Pero aparte de esto, este lapicero tiene otra característica. Qué incómodo cuando estás en la oficina y te mandan un video, ¿cómo haces para verlo? Un celular en todas partes se le cae a uno. ¿Sí? Este lapicero está diseñado para evitar eso. Entonces, yo tengo mi lapicero aquí y coloco aquí mi celular y con toda la calma del mundo... Por los videos, por qué Facebook. Bueno, voy a darle vuelta para que la gente vea. Miren el lapicero por detrás. Así es. Tiene ahí una cosa para que se pueda. Oiga, esto es una novedad. Cuesta 340 colones, lo imprimimos a full color y se lo mandamos a cualquier parte del país. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 340. Que me lo mande. No, más, gratis, totalmente. ¿Cómo gratis? Sí, señora, cualquier yo parte. Yo puedo mandar a pedir los 1,000 lapiceros que ocupo y no me va a cobrar el transporte. No, señor, nosotros no cobramos el transporte. ¿A cualquier lugar del país? Sí, la idea es que cualquier compañero que nos vea de cualquier parte del territorio nacional se pueda comprar el promocional a excelente precio, un promocional innovador y que se lo mandamos por el transportista que él prefiera sin ningún problema, sin ningún costo. Número telefónico 2258-3544, 2258-3544. Como dice Oscar Guido, será un verdadero placer atendernos, nos pueden llamar las veces que gusten y con todo gusto lo vamos a atender como ustedes se lo merecen. Vamos a hacer, como dice Oscar Guido, una linda experiencia su compra o su visita a Promerc. Excelentísimo, nos vamos a ir en este momento con un corte comercial, enseguida regresamos con más aquí en Detente y Acelera. We'll be right back.
Amplía tus conocimientos en el uso del programa Excel. Ponemos a tu disposición tutorías básica, intermedia Saxa, líder en diagnóstico automotriz. Rectificación y repuestos Copa, la casa del cabezote. Ya llegamos a ese momento que usted está esperando para las consultas que tenemos en nuestro Facebook. En fin, tenemos esto lleno, saturado. Qué bendición más grande es tener tantas consultas. Doctor Esteban, hay una cosa que usted no me dijo y de verdad me preocupa, que a usted se le olviden las cosas. Está bien que a mí se me olvidan con la edad, pero que a usted se le olvide la promoción que tenemos en la óptica Nueva Visión, el placer de ver mejor, eso es imperdonable. Muchísimas gracias. Y también se le olvidó que don Federico... No, por supuesto que no. No se me ha olvidado. Habíamos anunciado en el Facebook que vieran el programa Atenta y Acelera, todos los seguidores de la página de Óptica Nueva Visión en Facebook, y con el Laboratorio Prats tenemos una promoción para que participen. Vamos a regalar un lente progresivo marca Fit USR. Es un lente progresivo tecnología Freeform, lo que llamamos personalizada. ¿Qué quiero decir? Es un lente que se va a poder adaptar a cualquier tipo de aro, a cualquier tipo de paciente, donde le damos garantía de adaptación. Si tuvo problemas con sus lentes progresivos, esta es la solución a ese problema que usted tiene. ¿Y qué tiene que hacer? Visitarnos, Óptica Nueva Visión CR en Facebook, darle me gusta a la publicación y poner, comentar, hashtag, quiero mis progresivos, y también compartirla. Excelente, muchísimas gracias. Doc, dice por acá, consulta técnica. Opa, qué buena esta consulta. ¿Quién me puede decir? Vamos a ver, por una licuadora colores, dice... buenas tardes, quisiera saber cuántos caballos de fuerza tiene un motor de una Corolla 94-1800. Bendiciones a todos, gracias. Sí, solo uno, nada más. Alex, dígame, Rivera. No preciso con exactitud el caballaje de ese motor, pero puede andar en unos 115 CV. Okay. Y si no, se lo averiguamos para el próximo programa, con gusto. Que te llamen a él. ¿Sí? ¿Le ayudo? No, estamos al aire y los teléfonos son prohibidos aquí, no pueden sonar tampoco, acuérdense. Bien, dice por acá, vieras que ese pulidor de cromo que estaba ofreciendo Oscar Guido me quitó la gota de agua en las ventanas del carro, solo bueno. Dice, sí, hace... Me gustaría hablar un poquito de eso, Alex. Dice que hace como 3 meses lo conseguí, solo bueno, dice aquí.
Oiga, no, eso es lo que dice aquí. Sí, no, no. Perfecto. Ahora explíqueme. El tema es que, como bien lo comentábamos en el espacio, hay ciertos pulidores que nos puede funcionar tanto para lo que es metal como para vidrio. Me parece que dijo que lo quitó en la ventana. Sí, dice, ese pulidor de cromo, ajá, ¿cómo me quitó la gota de agua en las ventanas del carro? Solo bueno. Sí, es correcto. Me lo había ganado hacía meses atrás, como 3 meses. Dice, solo bueno, dice. Bueno, ese pulidor de cromo es realmente solamente para metales. Para vidrios hay que tener muchísimo cuidado porque podríamos rayarlo o podríamos darle un problema más bien de que perdamos visibilidad por tema de que es muy abrasivo. No es lo mismo un pulidor para vidrio como un pulidor para metal. Es más abrasivo uno que otro, entonces hay que tener mucho cuidado. Gracias a Dios, me imagino no le pasó nada y por eso está mencionando lo del pulidor. Pero bueno, gracias por sus palabras. Sin embargo, tengan cuidado nada más a la hora de escoger el pulidor adecuado para la aplicación adecuada. Excelente. Por acá nos preguntan, dice, si bien es cierto, el precio del combustible bajó, pero siempre va a ser mejor tener el equipo de gas instalado. Bueno, muy bonito ese comentario. ¿Qué podemos decir, don Eddie Mora? Sí, exactamente. ¿Está equivocado el señor? No, seguimos usando. No, para nada. No, agradecerle. Sí, recordemos que tenemos un 40%, 45% de ahorro con respecto al precio de la gasolina. Estamos en todo el país, estamos a sus órdenes. Nos pueden ubicar en el 88 Romano o 887 Uruca, que es nuestro número de la oficina en Uruca. Y tenemos 6 sucursales en todo el país. Así que estamos para servirles y seguir ahorrando con gas LP. Bien, nos están preguntando que me traje a Osquitar a la par mía. Sí, ¿lo meto más para allá o más para acá? Me meto más para allá. Ahí estamos, voy a hacerme para acá. Me piden un producto que es para limpieza sensor de oxígeno. Ajá, es un limpiador y del catalizador. Del también. Catalizador. ¿Tenemos correcto. Algún producto de importadora, Kiko, que nos pueda funcionar para esto? Hay productos aparte. Ahora sí ya se puede ir para allá. Vaya a hablar. Sí, tranquilo. Vaya a explicarme. Era porque lo vieras, porque yo no lo conozco. Entonces, claro. Aquel que sabe es usted, ¿verdad? Básicamente hay productos. Bueno, en el caso, por ejemplo, el catalizador, cuesta mucho encontrar un producto de esta índole. Hay productos, por ejemplo, como el Max 44, que hace una limpieza de entrada a salida del vehículo, donde nos permite mejorar lo que es la calidad del catalizador y darle, por ejemplo, una oxigenación mejor. Recordemos que por ahí pasa todo lo que es el tema de humo, todo lo que es el tema de carbón, entonces obviamente se puede obstruir. Hay productos, por ejemplo, como el Max 44, que nos permite entrar al tanque de combustible, hacer una limpieza desde el tanque hasta la parte del escape, mejorando lo que es el tema del dióxido de carbono a la hora de ir a hacer riteve, ¿verdad? Y por el otro lado era el sensor de oxígeno, sí. Me dijiste. Ajá, ok. El sensor de oxígeno o sensor MAF, tenemos un producto que es mucho para mecánico, ya Randall lo ha utilizado y lo han utilizado muchos otros mecánicos. Hay que tener, digamos, en consideración que hay un producto específico como lo que es el producto para limpieza del sensor MAF o limpieza del sensor de oxígeno, que nos permite evitar dañar la base, por decirlo así, la base plástica, y hacer una limpieza correcta sin también tener problema con lo que es el hilo de cobre que puede llegar a dar problemas a la computadora. Entonces, en este caso, tengo ambos productos por separado, eso sí, no uno solo. Excelente. Me traje el doctor Esteban Sin... Por una razón, la gente que está aquí con nosotros hoy prácticamente casi que podríamos decir que están todos. Me hizo falta Gerald Calderón prácticamente, que bueno, que está también ocupado. Pero vieras qué bonito este mensaje. Doctor, ¿nos lo envía quién? Dice, ¿usted lo puede leer? Sí. Claro. Por favor, le agradezco porque eso es de usted, es de todos ustedes y me gustaría mucho que usted haga la lectura de ese comentario porque eso realmente nos proyecta y nos anima más. ¿Qué dice? Es de Eric Blog Gallo. De viaje se siente la pasión, el humanismo y la humildad de todos los panelistas y su director. De paso, se aprende, aunque sea un poquito. Muchísimas gracias. Qué bueno, gracias. Puede pasar por allá, doctor, qué lindo. De verdad, es que a veces podrían decir que es que uno lo está montando, que uno dice las cosas y la gente lo escribe. Y realmente eso es lo que la gente puede encontrar con todos. No le escucho, póngase el micrófono. La gente lo siente. Sí, sí, la gente se da cuenta de que aquí está la humildad, o sea, accesibilidad total con ustedes. Dice por acá don Hazel Leonardi Quiroz Corrales. Excelente programa. Jorge Serrano, muy buen programa. Frank Madrigal, excelente. Buenas tardes. Por acá dice, estos inyectores para diésel, si no tengo el escáner, no los puedo instalar. ¿O qué otro mecanismo me pueden indicar? Sería interesante que me hablen los dos. Ustedes que trabajan esta línea
tanto el Mitsubishi y este Rivera, por favor, nos queda sí. minuto y medio. Sí, gracias. No, lo correcto sería utilizar un escáner, especialmente cuando se van a hacer algún tipo de reparación en el mismo inyector, tienen que meter el código que trae el inyector o el nuevo IMA, porque no es que el motor no va a encender, pero vamos a tener problemas de inyección en el vehículo. Y la memoria de ese inyector cuando arranca, cuando no ha sido codificado, se borra la memoria en el momento que usted apaga el carro. Entonces, lo ideal sería codificarlos con un escáner. Ve qué bonita esta pregunta. Dice, para una Corolla 90, 1800, ¿se le pueden cambiar solamente la mitad de los sellos y luego los otros o siempre hay que cambiar todos de un solo? Esa me gusta. ¿Tengo que cambiar todos los sellos de un solo o puedo cambiar solo el que está dañado? No, recomendación técnica, cambiar todos los sellos. ¿Dónde llamo para comprar los sellos? Rectificación y repuestos Copa, la Casa del Cabezote, 2494-6884 y 8410-6321. Un placer atenderle o servirle en lo que pueda. Ok, perfecto. Dice por acá, rápido, tengo una L200 2008 Nacional, necesito la compuerta de motor, la tapa de motor sería la puerta de motor, ¿dónde la puedo conseguir? Claro, el repuesto me dice la buena, la tengo entrega inmediata y del color que usted quiera. Para nosotros un gusto poderle servir, 24 41 25 18, 24 30 3676 y 89 35 24 11. Dice, buenas tardes, felicidades por el programa. Tengo gracias. Una L200 2008, se me prendió la luz del check del airbag. ¿Qué podría hacer? ¿Quién me lo puede chequear? Claro, Alex, con mucho gusto. Igual, brindo mi celular, 8935-2411. Este es un tema porque ya lo hemos visto en varios carros y es es un tema que hay que avanzar. Con el escáner nos damos cuenta, yo le ayudo con mucho gusto. Cuando nosotros brindamos el servicio, no le cobramos el escaneo ni tampoco la mano de obra. Le vendemos el repuesto. Excelente, excelente y excelente. El tiempo nos venció, esto lamentablemente es así, hoy fue muy rápido. Agradecido con todos ustedes por habernos acompañado, este equipo de profesionales, esperemos que nos acompañen la próxima semana. Esto fue Detente y Acelera. El Señor bendiga sus hogares, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.